Sí. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos. Gracias, Andrés, por la invitación. Mi nombre es Daniel Chiganda. Sé que algunos no me conocen porque me integré en quizá marzo, podemos decir, de este año al IESTA y a la facultad. Y hoy les voy a contar un poco el trabajo que estamos haciendo con un grupo asociado al Instituto Max Planck, a la investigación demográfica que empezó a funcionar hace poco en el IESTA. Pues para los que no están al tanto de qué va lo del grupo, básicamente, bueno, el instituto es el lugar en que yo estaba antes de incorporarme en el IESTA, y básicamente en el retorno al Uruguay, en mi inserción en el IESTA, surgió la posibilidad de establecer un convenio para, durante un periodo de 5 años, recibir una financiación para que opere ese grupo que se va a alojar en la sala 26 de este edificio. Y bueno, dio inicio en julio. Estamos arrancando, pero esto es una línea que yo traía, así que ya tengo alguna cosita para mostrarles. Y somos de momento 3, investigadores. Está Diego Traujo, que está acá hoy, que se incorporó hace semanas y se recibió hace poco de licenciatura en estadística. Y está también Julio Cesano, que es ingeniero en computación y ahora está a punto también de recibirse de la licenciatura. Y bueno, ojalá también nos dé una mano en temas computacionales, que como una parte importante de lo que estamos haciendo. Y de hecho, una de las cosas que es interesante de poder establecer esa colaboración es que tenemos acceso a la infraestructura del instituto y de la sociedad Max Planck, que tienen, por ejemplo, esta infraestructura de computación, que para nosotros es bastante vital. Así que esto es una colaboración bastante interesante para nosotros. Entonces, el grupo básicamente va a trabajar en el ámbito de las proyecciones demográficas y sobre todo de fecundidad. Y entonces yo les traje acá algunos como hechos un resumen del último prospecto de Naciones Unidas, cuando hacen las proyecciones de población, que básicamente lo que plantea es que vamos a un mundo que no crece ya a distintas velocidades, sino en distintas direcciones, ¿sí? con parte del África subsahariana que continúa creciendo a una velocidad importante, mientras otros muchos países y regiones ya están en proceso de crecimiento, algunos bastante acelerado, ¿sí? con países decreciendo a más del 10%. En Uruguay parece haber entrado, quizá el año 2021 fue coyuntural, tuvimos más defunciones de las esperadas por el COVID. Y tenemos sumado a eso un decrecimiento de los nacimientos muy importante. Entonces hubo un año en el que la población decreció, si asumimos que el saldo migratorio es nulo, es cero. Pero eso parece ser la entrada a un proceso que se va a acelerar y que seguramente, si todo va como, al menos yo espero que vaya, vamos a entrar en un proceso de decrecimiento importante. Y ese va a ser un tema central en Uruguay y en varios países del mundo. Entonces, en ese contexto, tener proyecciones buenas es clave. Entonces, les voy a intentar explicar dónde es que el grupo intenta hacer un aporte, ¿sí? Hay dos formas de proyectar los componentes de la dinámica demográfica.
Uno son las opiniones de expertos, o sea que a veces gente que no es de la disciplina le parece extraño que a veces un señor, un experto diga la fecundidad va a estar acá o la esperanza de vida va a estar allá, pero muchas veces es lo que pasa y algunos institutos de estadística así trabajan. Son evaluaciones subjetivas del nivel de dónde va a estar un componente de la dinámica demográfica y a veces también de la progresión hacia ese nivel. Y eso está sujeto a una serie de sesgos que ahora ya les voy a mostrar alguna imagen que lo representa bien. Y después hay métodos basados en extrapolación, ¿sí? Series de tiempo, modelos de serie de tiempo, que lo que tienen es que no incorporan ningún tipo de teoría, o la mayoría de ellos, sino simplemente que asumen que la trayectoria pasada del indicador se va a continuar en el futuro. Es decir, que no incorporan ninguna idea sobre los determinantes del cambio demográfico, y están definidos en general a nivel agregado, o sea que no es posible acceder a los mecanismos que están detrás de los eventos demográficos ni en sus determinantes. Entonces, para ilustrar un poco las limitaciones de los métodos basados en opiniones, tenemos esta es la tasa global de fecundidad. Esta es una evaluación que hicieron en el Reino Unido de 50 años de proyecciones, ¿sí? Entonces, estas son proyecciones que se hicieron en distintos momentos del tiempo, ¿sí? Intentando, ¿sí?, proyectar a dónde iría, en este caso estaba acá la fecundidad, y bueno, dijeron, bueno, esta va a ser la evolución, bueno, completamente distinta, ¿no? En este caso estaba acá la fecundidad, dijeron, bueno, va a recuperarse, no, siguió bajando, ¿no? Y así. ¿Cómo? Esto es el Reino Unido. Sí. Y claro, hay como algo que atrae ahí, que es esta idea del reemplazo poblacional, la idea de que 2.1 hijos promedio por mujer es el nivel que necesita una población para reproducirse. Entonces, claro, hay un sesgo ahí de pensar de que la población va a tender a ese lugar, ¿no? Y como que todas las esos ejercicios tenían esa idea de que en algún momento íbamos a converger hacia eso y hubo que ir revisándolo, digamos, porque evidentemente no fue hacia ahí la tendencia, ¿sí? En Uruguay tenemos también ahora un momento de desacople importante también entre los nacimientos, por ejemplo, proyectados en rojo por el INE y los efectivamente ocurridos, ¿sí? Hubo un desplome importante, eso está vinculado sobre todo a los programas de acceso a métodos anticonceptivos eficientes que hicieron que bajara mucho la fecundidad en edades tempranas, ¿sí? Pero bueno, entonces la proyección quedó rápidamente desajustada. Entonces, eso, el problema de los métodos basados en opinión es que a veces el sesgo ese hace que no contemplemos cambios importantes en la tendencia que pueden ocurrir si pensáramos en términos de determinantes. Y después, los métodos de extrapolación, como decía, solo tienen este supuesto de que estuvo soleado, entonces va a estar soleado, o estaba lloviendo, va a estar lloviendo, pero nada más de lo que hace a los determinantes del fenómeno. Y eso hace que haya dificultades en ajustar cambios bruscos o importantes en las tendencias. Entonces, el objetivo del grupo es desarrollar proyecciones explicativas y concentrarse en los determinantes del cambio demográfico e incorporarlos de manera explícita en el modelo, ¿sí? Entonces, queremos tener un modelo que represente los mecanismos que están detrás de los eventos demográficos. Eso quiere decir que vamos a tener un modelo, cuando pensamos en fecundidad, que no es un modelo de una trayectoria, de un indicador, sino que es un modelo que está en el nivel individual. Es un modelo del proceso reproductivo. Nos vamos a concentrar en las trayectorias individuales porque es ahí donde existen los determinantes de los eventos demográficos. Es ahí donde existen los mecanismos y nosotros podemos modelar los mecanismos y podemos modelar los efectos que las características individuales tienen sobre los resultados en términos de la cantidad de hijos y el timing de cada hijo, por ejemplo, cuando pensamos en una trayectoria reproductiva.
Y entonces, básicamente, la idea para ponerlo más pomposamente es decir, no solo intentar conocer cuál va a ser el nivel de un determinado indicador, en este caso de la fecundidad, en el futuro, sino también por qué. Y poder comunicárselo a las personas que toman decisiones en base a estas proyecciones de una manera más pedagógica y que se entienda la dinámica que hay detrás de esa proyección, ¿sí? Y también al público, ¿no? Y entender por qué, cuáles son las cosas que están empujando la fecundidad hacia determinado lugar. Entonces, esto, la diferencia entre ajustar una curva a un indicador a nivel agregado y simular, modelar una trayectoria a nivel individual, ¿no? Que es lo que nos vamos a enfocar. Entonces, el modelo que estamos usando para digamos, generar proyecciones en sociedades contemporáneas es complejo, pero creo que el enfoque se entiende bien cuando pensamos en el modelo más simple de cómo podemos modelar una trayectoria reproductiva, ¿sí? Y ese modelo simple es el que se da en el contexto de lo que en demografía se llama fecundidad natural, ¿sí? Que es la fecundidad de una población que no hace ningún esfuerzo por controlar los nacimientos, ¿sí? Eso quiere decir que el modelo es más simple porque en ese caso simplemente hay digamos, la fuerza motora de esas trayectorias está simplemente casi totalmente determinada por factores biológicos, ¿sí? Y no comportamentales o de preferencias. Entonces, lo que necesitamos es básicamente definir un inicio de ese proceso y tener un modelo que nos permita definir una edad, en este caso un tiempo de espera, hasta ese inicio del proceso y después tener una idea de una probabilidad o un riesgo del evento, que en este caso es la concepción. Entonces, esa idea en demografía se llama fecundabilidad, que es el riesgo de la concepción. Eso nos permite generar tiempos de espera hacia sucesivos nacimientos, ¿sí? Y lo otro que hay que considerar para modelar ese proceso es que una vez que alcanzamos un éxito, un evento, hay un periodo de paréntesis en el que esa probabilidad, ese riesgo deja de jugar, digamos, deja de controlar ese proceso y durante el embarazo y lo que se conoce como menorrea postparto, digamos que hay un periodo en el que no hay, no hay susceptibilidad a ese riesgo, ¿sí? Y después se retoma ese proceso y ahí podemos generar simular una trayectoria de nacimientos concatenados, ¿sí? Y a partir de esas trayectorias agregar y construir los indicadores que necesitamos para comparar a nivel de lo que tenemos como información de indicadores a nivel agregado. Entonces, ese es el modelo simple. Necesitamos esos tres elementos, definir esos tres elementos y con eso podríamos simular esas trayectorias, ¿no? Lo interesante sería después pues, tener datos para poder ajustar ese modelo, ¿sí? A unos datos observados reales. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo con un proyecto PAYE es trabajar sobre distintos datos de poblaciones que se aproximan a fecundidad natural, ¿sí? Y una de las poblaciones más interesantes en ese sentido es esta comunidad religiosa de los uteritas, que es interesante porque rechazan, o hasta hace unas décadas por lo menos, rechazaban completamente el uso de métodos anticonceptivos. Entonces, era uno de los grupos que se conocía con mayor fecundidad más alta en el mundo, ¿sí? Entonces, con promedios de 10 hijos por mujer. Entonces, y además, claro, para conseguir datos de fecundidad natural en otros contextos hay que irse a poblaciones históricas, datos reconstruidos del 1500 y del 1600. En este caso, tenemos una comunidad que convive con mecanismos de registro de información modernos, ¿sí? Entonces, están bien documentados y tienen ese régimen de fecundidad seminatural. Entonces, en violeta acá tenemos los datos de una cohorte de uteritas entre 1900 y 1905. Estas son las tasas específicas de fecundidad por edad, ¿sí?
Y en rojo tenemos el resultado de la simulación, ¿sí? Digamos, de la combinación de parámetros que genera la simulación que se aproxima más a los datos observados que tenemos en este caso de la corte de uteritis. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a hacer es esto, utilizar un algoritmo de computación bayesiana aproximada para estimar los valores de nuestros parámetros que nos dan la simulación que más se acercan, o sea, que minimizan la distancia entre lo observado y lo simulado. En este caso, con el modelo este que se comentaba que es más simple. Pero claro, nosotros estamos en un contexto que no es de fecundidad natural, sino que ahora les voy a mostrar unos resultados preliminares de un trabajo que estamos haciendo con datos de Finlandia. El director del instituto es finlandés y están preocupados por que están atravesando un proceso de caída de la fecundidad bastante importante. Entonces, hace tiempo que vienen estudiando, bueno, cuáles son los determinantes. Incluso es más interesante que el caso de Uruguay porque realmente no pueden vincularlo a ningún aspecto ni de acceso a anticonceptivos, ni de cambio en la economía, ni, o sea, están bastante perdidos sobre los determinantes. La idea es que cuando trabajamos en un contexto de una sociedad contemporánea, en un régimen de fecundidad regulada, tenemos que empezar a pensar de que el proceso este que yo les describía ya no queda determinado por cuestiones puramente biológicas, sino que lo que más empieza a jugar ahora son las preferencias y las intenciones, ¿sí? Pero tenemos que incorporar un modelo de las preferencias y de las decisiones, ¿sí? Y además vamos a tener dos riesgos. El riesgo de, en ausencia de métodos anticonceptivos, y el riesgo incluso en presencia para modelar, digamos, los accidentes, ¿sí? La fecundidad no planeada. Y los determinantes en los que nos vamos a concentrar son la participación en el mercado laboral y el nivel educativo. O sea, estas son las dos cosas que han, en mi opinión, y esto está en el modelo, las dos cosas que han movido la aguja o explican más varianza en la fecundidad, ¿sí? Acá vemos a nivel de corte la proporción de mujeres con distintos niveles educativos, ¿sí? En el tiempo y la participación en el trabajo por nivel educativo, ¿sí? Las mujeres son activas en el mercado de trabajo, ¿sí? Y estos son cambios que todos nos imaginamos, pero que a veces es fuerte verlos así, o sea, estos son datos de Finlandia también. El desplome total del porcentaje de mujeres con educación primaria, ¿sí? Un crecimiento muy importante de mujeres con educación terciaria, que además que está proyectado que continúe en el tiempo, ¿sí? Y eso ha determinado, por ejemplo, el retraso de la fecundidad tan importante que se observa en muchos países. Y después, lo mismo pasa con, pues, el ingreso en el mercado de trabajo, ¿sí? Y el abandono, digamos, del sistema de male breadwinner a una cuestión de dos ingresos, ¿sí? Donde eso ejerce presión sobre los cuidados y sobre las decisiones en términos de comunidad. Entonces, esos dos, digamos, procesos son los centrales para entender cómo ha cambiado la fecundidad en los últimos 50 años. Entonces, esto le vamos a pasar al modelo como datos, los inputs, ¿sí? El modelo es una simulación de eventos discretos que básicamente simula nacimientos, simula de funciones, simula uniones y la decisión de tener un hijo o no, ¿sí? Y básicamente establece los mecanismos que vinculan las características, nivel educativo y participación en el mercado de trabajo con los resultados en términos de la cantidad y el timing de cada hijo, ¿sí? Entonces, a muy resumidas cuentas, básicamente lo que estamos asumiendo es que mayor participación en el mercado laboral, descenso del número deseado de hijos, lo que afecta la fecundidad total negativamente. Mayor expansión de la educación, mayor uso de anticonceptivos,
descenso de la fecundidad no planeada, mayor educación, mayor tiempo en el sistema educativo, eso reduce el tiempo de exposición, ¿sí? El tiempo que las personas tienen para realizar su preferencia reproductiva, digamos, para tener el número de hijos que quieren tener, y eso hace que descienda la fecundidad. Para esto que es el algoritmo que usamos para estimarlo, básicamente un algoritmo que nos permite estimar un modelo en el que no podemos acceder a hacer máxima verosimilitud, pero sí podemos simular del modelo en las distintas combinaciones de parámetros. Entonces, básicamente, lo que hace este enfoque es simular de las distintas combinaciones de todo el espacio de parámetros y retener esas combinaciones de parámetros que nos minimizan la distancia entre observado y simulado, ¿no? Entonces, ese es el ajuste del modelo en los datos de Finlandia, en las tasas específicas de fecundidad en distintos años, en el número promedio de hijos por mujer, en el tiempo, y lo mismo por nivel educativo, y en la edad media del nacimiento. Acá se ve el retraso de la fecundidad. Obviamente el modelo es un modelo simple que no va a ajustar cada idiosincrasia de los datos o cada vuelta de esas curvas, pero sí va a capturar, la idea es que capture los hechos estilizados y que eso nos permita después generar una proyección de la dirección y el nivel que sea correcto. Y lo interesante de lo que podemos hacer, que quizás otros métodos no pueden hacer, es empezar a jugar con escenarios. Entonces, empezar a tirar de palancas y botones para generar distintos escenarios. Entonces, acá, por ejemplo, una de las palancas que podemos mover es acá tenemos datos del número deseado de hijos, estos son los observados, y acá generamos tres escenarios, ¿sí? Una recuperación al nivel de reemplazo, una recuperación por debajo del nivel de reemplazo, y una continuación de la caída que observamos hasta ahora. Y eso nos da tres niveles distintos de la tasa global de fecundidad. Eso es relativamente lineal, pero hay una cosa que es interesante que, por ejemplo, si incluso las preferencias aumentaran mucho, como la fecundidad se ha retrasado tanto, ese tiempo que hay entre el inicio de la formación de la familia y el inicio de la menopausia, el momento que ya biológicamente no se pueden tener hijos, es tan corto que aunque tuviéramos preferencia de 5 hijos por mujer, no se podrían realizar, ¿no? Y eso el modelo nos permite ver cuándo, ¿sí? Empiezan a jugar, en qué momento y con cuánto delay se generan esas dinámicas. Bien, entonces, para resumir, el cambio demográfico será un problema central en ese contexto que queremos aportar desde las proyecciones. Y bueno, la idea del grupo es hacer investigación sobre el modelo reducido, investigación más fundamental sobre aspectos computacionales, aspectos de estimación y demás. Ahí hay un proyecto PAIE también sobre el que estamos trabajando con los datos. Y después, investigación más aplicada sobre escenarios. Tenemos encuestas de las DHS, se llama, son encuestas que se hacen en países de ingresos bajos y medios, que son las que nos van a permitir trabajar a nivel más aplicado. Y después tenemos algún proyecto con el MEDA, con Ramón, Gonzalo y Hugo, para también complementar con proyecciones de mortalidad y eventualmente poder tener proyecciones de población. ¿Ah? Bueno, eso es todo lo que les quería mostrar hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. ¿Consultas, dudas, sugerencias? Sí, curiosidades. Hola. Muchas gracias, Daniel. Me pareció muy interesante. Una curiosidad del modelo vos decís que el sistema, digamos, la educación, y estoy de acuerdo en tu opinión personal de que afecta la fecundidad, pero no, mi pregunta es porque hay varios trabajos o han habido trabajos que han estudiado qué va primero, ¿no? Si tener hijos hace que las mujeres dejen de estudiar o al revés, si es que las mujeres estudian y entonces posponen la fecundidad. Entonces no sé cómo hace el modelo para introducir eso, si lo hace o... No, no, lo que
Para. Endogeneidad o causalidad reversa. Sí, en realidad lo que intenta hacer el modelo es como capturar el movimiento, ¿no? A ese nivel, digamos, de los últimos años, la tendencia de la fecundidad. Entonces, si bien existe un nivel de causalidad que va de lo educativo a la fecundidad, yo creo que podemos asumir sin grandes controversias que la causalidad central va en la otra dirección y que digamos, para capturar ese movimiento, pero eventualmente, digo, lo que tienen buenos estos modelos es que se puede hacer muchas cosas. Entonces, eventualmente se podría pensar en incorporar algo de causalidad al revés, pero de momento no lo tenemos. ¿Alguno más? Para que Emiliano justito levantó la mano. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, muy buena la presentación. Segundo, tal vez ya lo deben tener un poco para etapas siguientes, son las estrategias de validación, ¿no? Que un poco a partir de lo que decía Alejandra, cómo trabajan en las estrategias de validación para justamente con datos agregados y los resultados del modelo puedan ver justamente si cuadran o calzan las diferentes teorías, ¿no? Porque ustedes parten de ciertos supuestos comportamientos de salida individual y luego después pueden ver cuestiones agregadas que toda la literatura está a partir de esos resultados agregados. Pero tal, eso lo deben tener para etapas siguientes. Algo ya hacemos, digamos. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Está muy bien. De hecho, o sea, ya tenemos una comparación con datos observados. Estos que están acá en violeta son datos observados, en este caso tasas específicas de fecundidad por edad, fecundidad de las cortes y fecundidad de las cortes por nivel educativo y edad del nacimiento. Digamos, esto que te estoy mostrando acá en rojo es el resultado de... Es la combinación de parámetros que más se ajusta al modelo, de que más se ajusta a los datos observados. O sea que hay una validación, lo que nosotros intentamos hacer es validarlo contra la mayor cantidad de datos posibles. Porque obviamente, si yo lo valido contra este indicador, yo puedo llegar de muchas maneras distintas. Lo que puede haber abajo a nivel de trayectorias es distinto. Pero si yo lo valido contra este indicador, y también lo valido contra un indicador del timing, y lo valido contra un indicador que tiene edad y de nivel educativo, ahí ya me empiezo a asegurar un poco más de que estoy generando unas trayectorias que se parecen a las trayectorias observadas. Obviamente, en el modelo, las personas son heterogéneas de acuerdo a dos cosas, ¿no? Y en la realidad las personas son heterogéneas de acuerdo a un infinito componente de cosas. Entonces, nunca va a ser el ajuste tan fiel, pero sí la idea es incorporar la mayor cantidad de información posible para eso, asegurarnos de que nos ajustamos en distintas dimensiones. Bueno, primero que nada, buenísima y súper interesante tu presentación, así que muchas gracias. Y acá yo quería pensar contigo, sobre todo, pero yo veo como dos, de acuerdo a lo que nos estás contando, y si yo entendí adecuadamente, hay como dos etapas, ¿no? Esta, que tiene que ver un poco con lo que te preguntó también Emiliano. Una primera etapa que implica generar un modelo a partir de la simulación e intentar minimizar la distancia respecto a los datos observados. Eso es información sobre el pasado y no implica proyecciones. A la hora de que un poco vos decías, bueno, hay un cierto cuestionamiento, que es lo que pasa siempre, cuando vos tomás la información del pasado, proyectás en base al pasado, si ocurren eventos disruptivos o diferentes en el futuro que no se correspondan con la trayectoria pasada, cualquiera sea la metodología o de proyección o de simulación, vas a estar apartándote de lo que va a ocurrir. Entonces,
entiendo esta primera parte, que de alguna manera vos tenés como dos variables relevantes, intentás adaptarlas, y detectaste que, o bueno, no sos el único, pero ya se ha venido detectando que las proyecciones del INE para los datos observados, o sea, ya podemos corroborar que esas proyecciones del INE sobre la evolución de la población tienen errores bastante grandes. Ahora, para la parte, me imagino que lo que te interesa no es solamente adecuar un modelo para en principio, para poder tener buenas estimaciones, sino también para hacer una parte de proyección de futuro. Y ahí vas a necesitar otras estrategias que no tienen que ver solamente con, obviamente, validar tu modelo, sino generar supuestos para tu simulación en el futuro si considerás que se van a dar relaciones diferentes y disruptivas respecto a lo que ocurrió en el pasado. Algunas pueden ser institucionales, como vos dijiste, nuevos mecanismos para de alguna manera controlar la fecundidad, u otros. Sí, de hecho, creo que ahí es interesante pensar, o sea, a nivel práctico, para generar la proyección, lo único que tenemos que hacer es, estos datos que le estamos pasando al modelo como input, es proyectar esto, ¿sí? Proyectar el nivel educativo que acá ya está hecho, ¿no? Esto es una proyección, o estos son cortes, ¿no? Acá hay una proyección. Entonces, y ahí también. Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar cómo va a evolucionar esto. Y lo interesante de o sea, que son las variables del modelo, digamos. Lo interesante es que esta proyección que está acá, es difícil pensar que puede ir en otra dirección. Digamos, que la educación no va a continuar expandiéndose. Yo creo que hay un supuesto que no es controversial, que es, bueno, es probable que el nivel educativo de las personas continúe aumentando y que el nivel de la participación en el mercado de trabajo de las mujeres continúe aumentando. Pero igual el modelo lo que nos permite hacer es justamente eso, decir, bueno, si tenemos un evento X que se desploma el nivel educativo, porque podemos asumir eso por alguna cuestión, podemos generar un escenario en ese sentido. Entonces, generar esa proyección, y eso simplemente después es correr el modelo con otro input y nos va a dar ese otro escenario, digamos. Claro. No, de momento la causalidad va en esa dirección. O sea, se puede pensar en un modelo, pero ya es relativamente complejo. No. ¿Más preguntas? Sí, dale. Gracias, Daniel. Ahora me saltó la tecla. Esto que mencionabas, que parece muy claro para Finlandia, y la realidad económica y social de Finlandia haría pensable que sí, que la educación se siga expandiendo, quizá no sea la realidad de América Latina. Estabas tratando de centrarte en los países de ingreso medio y bajo. Ahí como que estaba viendo como un proceso de polarización, ¿no? Yo tengo la sensación, no puedo decir de que está habiendo un proceso de diferenciación social que no sé si auspicia que más sectores de la sociedad sigan hacia un camino de formación tan profundo como puede capaz preverse para países desarrollados, ¿no? Sí, totalmente. Yo, de hecho, hasta ahora he trabajado con datos de Europa, y ahora me estoy metiendo de vuelta un poco con datos de Uruguay y de la región. O sea que no conozco exactamente, no tengo en la cabeza, digamos, cómo son estas trayectorias, pero entiendo que asumo algo similar a lo que vos asumís. Igual me parece que en muchos países estamos, digamos, asumo también que estamos, y alguna cosa ya he visto, que estamos en otro momento de esta curva, y que todavía tenemos bastante lugar para crecer. Quizás tenemos algunas dificultades estructurales, no sé, por ejemplo, en Uruguay, en la educación media, ¿no? Que la gente no consigue terminar la educación media, y eso sea un obstáculo a que esta trayectoria sea tan, o que vaya en esta dirección tan clara. Pero sí me parece que hay lugar, y en Uruguay sin dudas,
para que el nivel educativo de las personas continúe aumentando de manera sostenida. Y que eso, por eso, yo decía hoy que creo que lo del decrecimiento de la población es algo que se va a ir acentuando, porque, entre otras cosas, por eso, porque todavía hay margen para que muchas más personas estén más tiempo en el sistema educativo, tengan menos tiempo para realizar sus preferencias reproductivas y tengan otros intereses y todo lo que sabemos que genera la educación. Hola, muy linda la charla. Yo me quedé un poco shockeada, hablando mal y pronto, con el desfasaje que tienen las proyecciones del INE y el grafiquito ese de ahí, ¿tá? Y eso, bueno, lo mío es más capaz que una curiosidad, como Alejandra. Quería preguntarte si tenés idea de si hay algún tipo de proyecto a corto plazo para corregir esto, en primer lugar. Y eso debido a que los pesos muestrales de la encuesta de hogares están ajustados por proyecciones de población. Entonces, uno de los tramos etarios, no recuerdo los umbrales, pero menores de 15 seguro, y no sé si no están más abiertos todavía. Y bueno, de ahí salen datos de pobreza infantil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo deduzco que en las proyecciones hay más niños de los que debería, claramente. Y bueno, capaz que puede estar bueno, si se tiene acceso en la brevedad, en el corto plazo, a la línea ocre, amarilla, digamos, tratar de comparar esas estimaciones que incluso han sido bastante polémicas en los últimos tiempos. Bueno, muchas gracias. Sí, de hecho hay un trabajo de la NEP, de Andrés Peri, Ignacio Pardo, gente del programa de población, que hicieron una como una estimación y una proyección, pero ellos estaban, porque era para la NEP, preocupados por la proporción de la población en edad escolar. Que como que hicieron una estimación y una proyección sobre nacimientos. O sea que eso ya ha habido como una corrección, pero claro, no es la proyección oficial del INE. La proyección oficial del INE se va a tener que rehacer con el censo. Por suerte hay censo pronto. Y va a haber oportunidad de volver a pensar esto, a ver cómo se piensa, digamos, de qué metodología se piensa también. Supongo que de eso va a depender también lo sólido de la proyección. Pero bueno, tal, lo cierto es que ahora, sí, supongo que si ajustáramos de esa tendencia, yo creo que tampoco vamos a tener un desplome tan marcado, ¿no? Pero bueno, todo está en la mesa, ¿no? No se puede descartar nada, pero creo que ese efecto de la campaña de anticonceptivos fue muy fuerte ahí. Las proyecciones de población, claro. Las proyecciones de población. Sí. No, porque eso vos tendrías que rehacer la proyección y después calcular todo de vuelta. Y aparte, si nosotros compramos la data, porque lo pongo en realidad, o sea, tiene mucha apertura. Y bueno, para mí, hay algunos que se impactan, ¿no? Sí, no, sin duda. No, y lo importante es que es como tal, parte de un proceso, ¿no? El que se va a extender. Sí,
Bueno, gracias. Bueno, nos vemos nuevamente. Natalia no mandó. Arranco nomás. Dale. Bueno, yo no sé si hay alguien que no me conoce, pero yo soy Ignacio. Bueno, la idea era contar un poco lo que estamos haciendo en el grupo Mesta. Tuve que ir al 2019 a reflotar. Al 2020 fue, al principio del 2020, marzo, ya, una semana antes de la bajada. Bueno, tuve que ir a buscar al 2020 a la presentación anterior del Meta a ver qué podía reflotar de ahí. Y así que bueno, está. En ese momento estábamos recién formados, estaba yo, Natalia, Leo y Andrés. Hoy somos los mismos y hay algún ayudante que al final no pusimos nada, como hicimos todo esto a las corridas, no hablamos con los ayudantes, así que no los mencionamos. Si aparecen en algún proyecto los comento, pero no los quisimos poner como integrantes para no asustar a nadie. Pero hay, o sea, Fede Molina ha trabajado en proyectos con Nati, está Juan, que ahora está trabajando en el proyecto de Ceibal hace re poquito. Manuel está empezando a trabajar con Leo. Yo qué sé, o sea, hay gente en la vuelta. Métodos, acá me acuerdo que cuando pusimos los intereses, era medio que lo que nos interesaba a cada uno de nosotros. Yo hago estadística bayesiana, Andrés trabaja en finanzas, Anati visualización estadística. Leo, creo que vi variedades. No está escrito variedades en ningún lado. Estadística en variedades. ¿Ah? Bueno, y así. ¿Qué hemos hecho en estos par de años? ¿Ah? Entonces, estas son las tres cosas en las que medio que en común hemos trabajado y tenemos algo de avance, aunque sea. ¿Ah? Entonces, es que lo que ponemos como tres líneas o proyectos en los que venimos trabajando. Uno es métodos de interpretabilidad en aprendizaje estadístico, machine learning, y lo otro son proyectos de aplicación con datos educativos y con datos deportivos. ¿Tá? Entonces voy a hacer como un comentario de cada una de esas cosas, sobre todo el de interpretabilidad, que es el que más estamos trabajando ahora, qué sé yo. Entonces, no sé. Bien, interpretabilidad. Muchas veces las técnicas de aprendizaje estadístico, aprendizaje automático, machine learning, como le quiera llamar, son muy, muy buenas, tienen muy buena performance en problemas predictivos, ¿no? Y muchas veces son como, le decimos, cajas negras, en el sentido que no sabemos qué están haciendo ahí adentro para lograr las predicciones o para obtener los resultados que nos están devolviendo, ¿está? Eso es un problema, es un problema particular para, yo diría para todo, pero
en particular en aplicaciones de ciencias sociales o de otras ciencias, en donde el móvil, al final de cuentas, es entender algo de lo que está pasando, bueno, es importante que mi método no sea una caja negra, digamos, una cosa así. Entonces, bueno, hace unos años han empezado a aparecer métodos para darle, dotar de interpretación a las técnicas de aprendizaje estadístico. Muy esquemáticamente, siempre estamos pensando que la técnica de la que estoy hablando, de la que sea, un bosque aleatorio, una red neuronal, lo que sea, no la puedo pensar así, ¿no? Yo tengo algún fenómeno que quiero explicar en la variable Y, la esperanza de ese fenómeno es una función F que depende de unas variables explicativas, ¿está? Donde esta F va a ser lo que va a ser estimado con esa técnica de aprendizaje estadístico, ¿está? Acá estoy dividiendo en X sub S y X sub C, le podría haber puesto solamente X, ¿está? Para lo que viene después, la X sub S va a ser como la variable de la cual quiero entender su efecto, ¿está? Y la X sub C son todo el resto, ¿está? Bien, no voy a entrar en detalle de nada, pero solamente queríamos comentar, esta es como, si quieren, la primer técnica de interpretabilidad, es el gráfico de dependencia parcial. No puse la referencia, pero hay un paper de Friedman hace muchos años, donde proponía esto. Más allá de la fórmula, esencialmente, lo que estoy pensando es agarrar lo que predice mi modelo, esta F, ¿sí? Esta F, ¿tá? Tengo predicciones de mi modelo para cada valor de las X, para cada jueguito de X que yo tenga en mis datos, tengo una respuesta, un output que me da mi modelo, ¿tá? Y lo que hago es promediar en todas las que no me interesan. Para un valor fijo de la variable que me interesa, de la X que me interesa mirar su efecto, promedio en todas las demás. ¿Tá? Y con eso construyo una curvita que se llama el gráfico de dependencia parcial, que me indica cómo va cambiando en promedio, cuál es el efecto que tiene esa XS sobre la respuesta. ¿Tá? O, mejor dicho, más que sobre la respuesta, sobre F de X, ¿sí? Sobre la respuesta esperada por mi modelo. ¿Tá? El gráfico de dependencia parcial tiene un montón de problemas, tiene un montón de virtudes. Tiene un montón de problemas, muchos de ellos asociados a cuando las X entre sí empiezan a interactuar, y entonces empieza a estar construido sobre combinaciones de variables explicativas que no tienen sentido, ¿tá? O también pasa cuando, al final de cuentas, también otro problema que tiene es que reduce todo a un solo valor, entonces el efecto de la variable XS va a ser uno solo, ¿no? Una sola curvita, y justamente una de las ventajas que tienen los métodos de aprendizaje estadístico así tan flexibles es que poder adaptarse a distintas localidades en el espacio de los datos, ¿tá? Entonces eso de alguna manera es como lo gané cuando estimo el modelo y lo pierdo a la hora de interpretar, no me gusta tanto. Entonces, bueno, a partir de esas limitaciones del PDP han surgido distintas alternativas un poco más recientes. El gráfico de efectos acumulados, las curvas individuales, los valores Shapley, hacer un modelo surrogate. Estoy mencionando simplemente alternativas, no me voy a concentrar en ninguno de ellos. ¿Dónde aplicamos esto? Nosotros tenemos unos datos que fueron, creo que los usaron en un trabajo final de grado de hace poquito. Baliño Codet. Que Nati los tutorió. Entonces ahí obtuvieron datos scrapearon datos de Mercado Libre sobre los precios de venta de los inmuebles en Montevideo. Nosotros de eso, para empezar a jugar, agarramos solamente los del barrio de Positos y solamente apartamentos. ¿Tá? Entonces ahí en ese dibujo están la localización de la propiedad, que como ven no siempre está en Positos, pero bueno, es lo que dice la base. Es de oferta, buen punto, exactamente. Es lo que dice la página de Mercado Libre. El precio pedido, digamos, el precio de oferta. De hecho, si está en Mercado Libre sabemos que no fue vendido todavía, por lo menos al momento que sacamos
la información, y el color es el precio. Sí. Entonces, con esos datos, ahí lo que queremos es, tenemos nuestro, el precio como variable de respuesta, aplica. El color es el rango, o sea, el celestito es entre el primer quintil, el quintil más bajo, y el rojo es el quintil más alto de precio. Más caro, más caliente, te quema. Exacto. Sí. Ahí va, una de, nuestras, de las variables que queríamos ver cómo impactaba era la distancia a la playa. Bueno, distancia a la playa ya les, no apareció. Como... Bueno, ¿qué hicimos? Aplicamos varios algoritmos. La regresión lineal tiene que estar, porque siempre tiene que estar. Un random forest, este XGB es un boosting machine y una red neuronal. Eso lo metimos en un programa que se llama en el paquete Caret. Con el paquete Caret los entrena todos de forma más o menos comparable entre sí. Eso está bueno porque después los íbamos a meter todos en la misma tablita. Y bueno, esto es un poco la performance predictiva, ¿no? En una muestra de testeo, en este caso, los dos de árboles parecen ser un poquito mejores que el lineal y el red neuronal en el error cuadrático medio, ¿no? No es el centro, ¿no? ¿Qué hicimos después de esto? Calculamos ahí ese dibujito que está ahí, es el gráfico de dependencia parcial y el gráfico, que no expliqué lo que es, de efectos acumulados, así que en este caso es lo mismo que el de dependencia parcial, pensemos en eso, para la variable que era más importante en casi todos los modelos, salvo en red neuronal, la variable más relevante fue la superficie construida. ¿Tá? Entonces, el PDP nos permite, esto no hay nada, no hay ninguna novedad en esto, digamos, ¿no? Cuanto más grande es el apartamento, más caro sale. Eso es lo que, ese es el mensaje que da el PDP en este caso. Lo único que me lo permite decir en modelos que de otra forma no lo puedo obtener, ¿no? En el lineal, el PDP es una recta, ¿sí? No hay ninguna novedad ahí. En todo caso, lo que pasa es cómo quedan en las cosas más oscuras de entender los efectos, ¿tá? Como en un bosque aleatorio o como en un boosting. ¿Tá? Listo, interpretabilidad es eso. Datos educativos, hay como... Moreno, si va a querer participar, andate aproximando. Hay como dos proyectos que están... en camino, digamos, abiertos. Uno es mirar datos de plataformas educativas. Eso es la continuación. Es en este momento un fondo sectorial de educación de la cual Natalia es responsable. Y ahí, bueno, se está haciendo un poquito eso. O sea, adaptar un monitor que habían construido para los datos del 2017 a datos nuevos. Entender el determinante de uso de plataformas educativas, ¿no? Y entender cómo el uso de plataformas educativas termina impactando en el desempeño educativo. Ese es como el objetivo más general de ese proyecto. Y bueno, estamos ahí peleando con un poco los datos porque, entre otras cosas, si bien hizo que se vuelva más relevante el uso de las plataformas educativas en estos últimos años, también lo volvió más complicado porque tenemos muchísimos más datos de lo que habíamos previsto. Entonces, bueno, hay todo un trabajo de... Este monitor es una aplicación Shiny que ahora hay que pensar un poco más en serio la parte más de infraestructura, la parte más de ferretera, de cómo está operando eso, porque tiene muchos más registros, ¿no? Y bueno, tratamos en eso. Y ahora muestro un dibujito de esto. Pero antes lo dejo al Leo que cuenta el otro proyecto. Hay que hablar de Lea. Eso, el femenino de Leo. No, bueno, otra cosa en la que estamos trabajando, yo estoy trabajando con gente de afuera, generalmente de FCA o alguna FCA, es en las pruebas de diagnóstica de lectura de LEA, que es de la Comisión Sectorial de Enseñanza, donde trabaja Elizabeth García, Matías Núñez y Lucía Marroco, no sé si los conocen, que son los que elaboran las pruebas de lectura para todas las facultades. Bueno, la idea es que ellos quieren medir ahí la dificultad de los ítems. En general, en lectura uno quiere medir tres cosas, que son la dificultad literal, que le dicen, la crítica y la inferencial. O sea, son como tres variables latentes que tienen cada ítem.
Y bueno, hay los que llaman los sitemólogos, que son los que construyen los sitios. Yo no sabía que existía ese oficio, digamos. Y bueno, muchas veces quieren preponderar alguna de esas tres dimensiones, digamos, y la crítica, la literaria. Entonces, bueno, hicimos unos clústeres ahí de ítem y queremos ver si lo que ellos efectivamente piensan que es un literal es efectivamente literal o están viendo otra cosa. Y bueno, se generó un artículo para la revista Intercambios ahí, que lo mandamos ayer. Bueno, en tiempo de respuesta, ¿cómo afectan los tiempos de respuesta? O sea, hay una variable que está jugando que es si contesta bien o mal, digamos, pero también en cuánto tiempo demora y cuál es la relación entre el tiempo de respuesta y la respuesta correcta o no, digamos. Bueno, que ahí no siempre el que contesta más rápido contesta mejor, digamos, ahí. Bueno, ¿cómo se modela eso? Y de una manera no paramétrica es lo que estamos trabajando. Estamos trabajando con Mario Luzardo, con Darío Padula y con Laura Spiro. ¿Todo eso se refiere? No, eso lo estamos haciendo con el INET, con las pruebas del Instituto de Evaluación Educativa, que ellos miden el tiempo que contesta cada alumno, digamos. O sea, tienen en la multiplicación cuándo contesta y cuánto demoró en contestar esa pregunta. ¿Esas son las pruebas entonces que el INET hace? Esas pruebas las hacen en el liceo. Las pruebas del INET las hacen en la escuela y el liceo, en tercero, sexto, tercero de media y sexto de liceo, creo que las hacen. ¿El tiempo de cada respuesta? Estamos modelando el tiempo de cada respuesta. Hay gente que trabaja con el tiempo total. Cada ítem tiene asociado, cada alumno tiene asociado qué respondió y en cuánto tiempo lo respondió en cada ítem. ¿Cuánto me cuenta el tiempo? El tiempo, claro. Cuando apretó, digamos, una opción, ¿cuánto demoró en esa multiplicación, digamos? Yo pensaba en papel. No, ya no. Claro. Es una evaluación de son tipos parecidos a las pruebas PISA, digamos, en el sentido del aprendizaje. Bueno, ahí va. No importa el tiempo. O sea, realmente uno cuando hace una prueba muchas veces le dice, bueno, le voy a dar el mayor tiempo posible para que el tiempo nos juegue, digamos. ¿Está? Y en la evaluación, en la habilidad que yo le voy a asignar al estudiante, no juega el tiempo. O sea, el INET no toma en cuenta cuánto tiempo demoró. Pero en la realidad, sí hay un proceso cognitivo que está jugando y con donde el tiempo juega, digamos. De que uno lo quiere evaluar o no lo quiere evaluar es otra cosa, digamos. Pero que está en el proceso cognitivo lo que uno demora en contestar, y o sea, que hay un vínculo entre lo que uno demora y lo que uno sabe, es cierto. Es más, realmente los que demoran más, sabe menos. Depende, porque por ejemplo, el que sabe menos muchas veces es plim, 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 contestó todo, demoró nada, pero le fue mal. La curva en general es así. Generalmente la curva, los que demoran muy poquito, generalmente les va mal. Hace un pico medio, en el medio un poquito pasado, y los que demoran mucho tienen un puntaje promedio. O sea, no es lineal la relación que hay entre el tiempo y el puntaje que saca una prueba. Está determinado. De eso se hablaba poco hasta hace un tiempo atrás. Se habla poco y hay distintas teorías cognitivas atrás y depende del tipo de prueba que uno quiera, ¿no? Porque muchas veces uno evalúa, le pone hay pruebas que realmente son más de laboratorio, digamos que uno le pone un plazo, así, bueno, si no la contestaste en tal, que el tiempo está jugando, digamos. Como las pruebas de la tele, que uno tiene que contestar y le está corriendo un cronómetro que si no contesta, marchó. Sí, eso está bien. Eso no quiere decir que uno después lo quiera usar en realidad para evaluar cosas, digamos. O sea, no quiere decir que eso lo tengamos que usar para los estudiantes. No es eso. Es que uno está midiendo un proceso que está jugando de una manera, digamos. Y hay modelos atrás, hay muchos modelos paramétricos hechos para estas cosas, ¿no? Bueno, después están las pruebas trinoparamétricas que básicamente estoy trabajando con Mario Luzardo ahí, que la idea es lo que llaman los test adaptativos, no sé si han nombrado eso, que es que uno contesta y según si contestó bien o mal, la pregunta que le sigue, digamos. Entonces eso permite como desmenuzar mejor las habilidades de los estudiantes. O sea, los estudiantes que van contestando bien, se la van haciendo pruebas cada vez más difíciles, y uno permite disgregar mejor a los estudiantes. ¿Eso que hace con las pruebas de matemáticas? Son pruebas, sí, él tiene pruebas de inglés y pruebas de matemáticas también. ¿Tá? Que es disgregar el puntaje. Bueno, ahí como hay varios distintos test adaptativos y están los test multidimensionales que uno quiere medir más de una dimensión. Porque en matemática es lo mismo, hay como varias dimensiones que integran, como lectura estaba inferencial crítica, literal inferencial crítica, en matemática hay otras dimensiones. Cuando uno quiere medir más de una dimensión, ahí entran los test que se llaman multivariados,
Entonces estamos en los test multivariados adaptativos en las pruebas. No son todas pruebas computacionales, ¿está? Porque. Sí, en lectura te cambio una hojita con una receta. Vale, gracias. Esto, nos quedó medio entregado. Esto es el primer proyecto. Es un índice de engagement, o sea, un índice de cuánto utilizan la plataforma, algo que viene de Juanjo, no sé, cuando Juanjo laburaba con Marconi en Ceibal en el 2017 o 2016, creo que fue, ahí propusieron implementaban ese índice, y nosotros se incorporó en el monitor 2017 y ahora lo seguimos teniendo operativo, pero con datos nuevos. Esto es con datos de uso de CREA. Las tres, cada una de esas líneas es una densidad hecha a todos los niños que están en ese momento en la escuela, diferenciando por cuarto, quinto y sexto, ¿no? A nivel anual, digamos. Un índice de utilización de plataforma en el año por niño, ¿no? Y lo que nos está pasando es esto, ¿no? Se nos pegó, no sé si Juanjo se acuerda, ya había esto de la bimodalidad, ya estaba presente en el 2015, no sé cuándo fue que lo hiciste. O sea, tenías una cantidad de gurises que no usaban casi nunca la plataforma y otra cantidad que sí la usaban casi siempre, digamos, o la usaban un montón. Y eso es ahora, del 2020 y 2021, se nos pegó contra el uno, digamos, ¿no? Básicamente. Un momento que es solamente plataforma. Y bueno, eso nos está haciendo repensar un poco, que es lo que está trabajando Juan, repensar un poco las dimensiones que medimos y, bueno, cómo las vamos a medir, ¿no? Porque decir que es todo uno no tiene gracia. Sí. Sí, el índice está entre 0 y 1. Está hecho para estar entre 0 y 1. Es porque es culpa de la ansia. No lo hicimos, no lo reflejamos. Y lo otro, la otra línea es lo de datos deportivos. Esto es algo que en principio los dos que más laburamos en esto son Andrés y yo. Esto no sé cuántos años. Hicimos un documento de trabajo donde está este dibujito. Ponele este dibujito. Hay una regresión logística no paramétrica atrás, donde tengo los tiros al aro. Y básicamente, esto es como es medio de juguete, solamente las variables explicativas son solamente la posición, ¿no? Pero a partir de ahí te queda como un mapita de puntos esperados de cada lugar de la cancha, ¿tá? Entonces ahí está comparando los puntos esperados de cada lugar de la cancha en toda la liga. No me acuerdo qué año. 2020, ponele. Con los puntos esperados que tuvo Biguá ese año, que creo que fue el campeón. ¿No tienen tiempo de posesión? Tenemos tiempo de posesión. Podríamos hacer una cosa que se hace, es mirar los tiros en el último momento de la posesión, por ejemplo. Eso es relevante, el clutch. Sí. No lo hicimos. Pero sí, está la información un poco más... Está un poco más enterrada en los datos, ¿no? Cómo vienen estos datos es medio... Los bajamos de la web y cómo vienen los datos es un desafío para ordenarlos. Como de las primeras cosas que salen más ordenadas es los tiros. Ahí está como más claro. Tiré, embocó, no embocó. ¿De dónde lo tiraste? Queda una tablita que la puedes modelar. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Sugerencias o algo? Bueno, aparentemente hay estudios nuevos, pero algunos se han venido haciendo, o por lo menos parte de ellos. Por ejemplo, esto último, el deporte, no, debe ser un agregado. Y sería interesante saber qué agrega. ¿Qué es lo que agrega estudios que venían haciéndose antes también? Bueno, en realidad en todas las áreas, como que se venían haciendo estudios, pero ¿qué fue lo que se hizo en los últimos años? O sea, esto es de los últimos años, es muy reciente. Sí.
esto es, por parte nuestra, por lo menos, es de los últimos años. En los datos deportivos, por ejemplo, en realidad en los últimos años ha explotado bastante en la utilización de cada vez más estadística y métodos estadísticos a la hora de, en distintos aspectos, al analizar las características de distintos jugadores, rankearlos, al analizar las distintas estrategias y al analizar los resultados del juego. Y eso tiene que ver con la disponibilidad de datos que hasta hace un tiempo no eran tan frecuentes. O sea que se ha avanzado en eso, ¿sí? Sí, están... La disponibilidad de datos. Sí, cada vez más datos y ya empiezan a haber datos que son... esto, por ejemplo, viene de datos que son... A ver, los primeros datos eran datos a partido cerrado, ¿no? Tipo el resultado. ¿Quién ganó? Biguá contra Nacional. Ganó tal. Un dato por partido. Estos datos, en realidad, es de eventos adentro de un partido. Eventos concretos. Un tiro, ¿de dónde? Ahí tenés la Liga de Uruguay. El básquetbol los tiene mucho más sistematizados porque FIBA a nivel internacional tiene como un rubro que es la estadística. Entonces, ahí, en cada parte, si vos querés que sea de FIBA, tenés que tener una persona que está ahí mirando, registrando. Entonces de ahí salen estos datos que son de eventos. Pero ya en los últimos años tenemos, en fútbol y en otros deportes, ves a todo el mundo con los... ¿Con quién ha hablado hoy? Ah, con Palamanchuk, que se fue. Los chalecos de GPS empiezan a ser... van a estar en todos los deportes, digamos, una cosa así. Pero van a haber todavía más de esa información. Que es todavía más rica que esta que no estamos, que todavía yo todavía no he visto. O sea que se va teniendo en cuenta en definitiva la posición y el tiempo. O sea, sin duda arrancamos con la posición de la cancha, que fue lo primero que teníamos, por como decía Nacho, o sea, la situación es que es difícil llegar al fondo. Explica jugada por jugada qué es lo que va pasando y recurrir a eso con todas las acciones y subacciones que hay, por ejemplo, robo y para qué lado se, o cobrar una falta técnica, quién saca. Hay un montón de situaciones que tenés que entender para poder decodificar todos los partidos, y acá lo que logramos fue decodificar todos los partidos de la liga, todos. Estudiar solamente los tiros, son casi 25.000 tiros que se hacen por partido, por temporada, perdón, pero si no es una cosa abismal. Y, no podía ser. No. Está cerrado. Y considerar eso como un primer avance espacial para tirarle un modelo matemático-estadístico con técnicas de matemática y de estadística por detrás para poder generar ese mapa de calor, que es el que estamos acostumbrados a ver en el deporte, de una manera cuantitativa, podría ser. Pero sí, con solo la información de la posición. Después tenemos un montón de variables más para agregarle, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Estaban preguntando ustedes. ¿Alguna más? No. Bien. Muchas gracias. Vamos a hacer un break de 30 minutos un pequeñito. Lo vamos a hacer solo de 15, o sea, el cuarto arrancamos de nuevo, porque tuvieron solo tres posiciones y nos pasamos de 15. Así que vamos a tratar de estar 5 minutos más de lo que estaba pasado, pero no más. Así que el cuarto arrancamos.
Y lo que se va a adecuar o se va a
fotografía. Ah, la gente se fotografía. Ah, lo que me acuerdo, la madera de se pensó como. No, me dieron mucho, tuve mucha marca. No sé si es la ¿era esa la gente no usar. Eso pasaba. Bueno, vamos a hablar durante la cuando hablemos de ti, vamos a hablar entre nosotros tres. Bueno, vamos a hablar con suerte. Si los expositores se portan bien, hasta las 6. ¡Ay, no hay mouse! ¿No hay mouse? ¿Cómo no hay mouse? No hay mouse en adelante. ¿Me tengo que comprar uno? Vos. ¿Uno de esos que cambian la cosa? No, sí, me dejo joder. No, porque yo quería sentarme acá. ¿Querés que te... No. Vamos a abrir. Vamos a sacar esto. Y esto. Para eso es. Así. Pero no hay nadie ahí. Solo para saber la grabación, si vamos. No, presentame. Ah, no. Escapé. Ah. Bueno, arrancamos la segunda parte de las charlas. En este caso nos va a hablar Juan José Goyeneche del Laboratorio de Muestreo. Y el título es Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle y Proyecto Alimentación del PIN. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. ¿Go? Bueno, hay dos aspectos de... Esto es lo que hacemos en... Una de las tantas cosas que hacemos en el área de muestreo o que hemos hecho, ¿sí? Que hemos hecho en el pasado y que nos llamaron ahora de vuelta. Y iba a decir dos cosas. Una, que
Ana estaba de licencia, con lo tal no me embromó diariamente para hacer la presentación esta, y se va a ver en la calidad de la presentación. Esta es la carátula. Y dos, que en la segunda parte, estos son dos proyectos en los cuales estamos ahora, en la segunda parte es la ocasión para reunirnos nosotros tres para discutir sobre el método de muestreo, el diseño de muestreo. Ay, se rompió. Ya lo rompí, Andrés. En el año 2003 y 2004, estábamos saliendo de la crisis del 2002. Ustedes estaban en la escuela todavía. Ahí va. ¿Tá? Se hizo el primer estudio de niños y niñas en situación de calle. Niños, niñas y adolescentes en situación de calle. Se hizo en el 2003. Esto es del 2007, cuando un juez del Poder Judicial le ordenó al gobierno de que no podía haber niños en la calle. Y le dijeron que, bueno, que la única forma era meterlos presos porque no tenían otra. Y la segunda era, bueno, negociaron ahí y dijeron, bueno, vamos a contarlo, a ver cuántos hay, si hay más o hay menos. Esto en el 2007. En el 2003 lo que hicimos fue en Montevideo. Se hicieron dos cosas. Un diseño estratificado que había. Un estrato que eran afuera de los supermercados, panaderías, 18 de julio, 8 de octubre. O sea, zonas donde era claro que iba a haber niños. Entonces eso era un estrato de inclusión forzosa. Esas zonas estaban, las íbamos a visitar y mirábamos si había niños o no había. Y había otra, una muestra de zonas, así, el barrio de ustedes, sea, donde íbamos y dábamos la vuelta en las manzanas esas, a ver si veíamos o no veíamos. Y de ahí se hizo la estimación. Eso en Montevideo. En el interior, lo que se hizo era convocar a todos los actores de un lugar, Ciudad de Florida. Entonces íbamos a la ciudad, una ciudad de 12, 15 mil habitantes, 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, 50 mil habitantes. Una ciudad que se llama Florida, que da 100 kilómetros de Montevideo. Entonces se convocaba a todos los actores, digamos, maestras, alguien del liceo, alguien de la parroquia local, alguna organización no gubernamental, etcétera, etcétera, etcétera. Se los reunía en un salón como este, se agarraba un mapa de Florida y se marcaba. Ah, sí, yo conozco a los hijos de los Fernández que están en tal lado y los hijos de no sé qué. Y el de la parroquia decía, sí, vienen a almorzar tales gurises y tales no sé qué. ¿Qué es un niño, niña y adolescente en situación de calle? Es alguien de estas edades, hasta 17 años, que ocupa, bueno, yo no soy quien para definirlo, pero ocupa demasiado tiempo en la calle, digamos. ¿Ah? No son ustedes que jugaban al fútbol en la calle o a la mancha o a lo que fuese, sino que son niños que sin la supervisión o con la supervisión de adultos hacen tareas o hacen actividades que hacen a su vida diaria. Algunos de ellos piden plata o lavan parabrisas o lo que sea. O están en la calle nomás. No, no. Bueno, de hecho, casi no hay niños que duerman en la calle. Ni hubo en el 2002, ni en el 2003, ni ahora. Casi no hay niños. Porque tienen tolerancia cero, digamos, los del MIDES con respecto a niños durmiendo en la calle. ¿Ah?
¿Qué pasa ahora en el 2022? Bueno, estamos en un lío básicamente entre los organismos o las instituciones involucradas, que está la sociedad civil que quiere hacer esta investigación, y después están el MIDES y el INAU, sobre todo, que es el más interesado, que tienen, ahí juegan otras variables, digamos, problemas políticos o que es lo que siempre pasó. Pasó en el 2003, pasó en el 2007 y vuelve a pasar ahora. Entonces está trancado en ese proceso. Pero lo que vamos a hacer en esta vuelta, el diseño es parecido a lo que se hizo en Florida, digamos. ¿Por qué? Porque los niños cambiaron su... Los niños, niñas y adolescentes cambiaron su actividad, digamos, y no andan el 18 de julio o en la Rambla de Pocitos con las túnicas todas sucias como estaban en el 2003. Entonces no son fáciles de ver. Están en general en sus propios barrios y están sin adultos que los cuiden o con adultos que los cuiden o lo que sea, pero están demasiado tiempo en la calle. Entonces se va a hacer un diseño diferente que es parecido al de Florida, digamos. Vamos a la zona, a donde sea, Malvin Norte, Casavalle, El Cerro, etc. Juntamos a los actores esos y les preguntamos si conocen de niños que estén en estas situaciones. Y lo otro que le preguntamos es si estos niños hacen cosas como las que hacían en el 2003, que eran verlos fuera de su zona, vendiendo caramelos o cosas por el estilo. Porque también queremos comparar con el 2003. No tiene sentido que ahora veamos más niños que los que veíamos en el 2003. Ahora, estos niños hacen otras cosas, que posiblemente aquellos también las hacían, pero no los íbamos a ver. No íbamos a su barrio, sí íbamos a su barrio, pero solo los calificábamos como niños en situación de calle si los veíamos hacer una de estas cosas, de limpiar parabrisas, cuidar el auto, yo no sé, cosas por el estilo. Pero está trancado entre las instituciones estas. ¿Está bien? Dificultades del tema, elijan, ¿no? Porque digo, esta es una variable Y que no vale, que vale 0 o 1, digamos, pero no existe una regla para medirla fácil. No hay un termómetro que se lo pongas así y diga, hasta este está en situación de calle, el otro no, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, comparar con la definición es distinta y nos guardamos un pedacito de definición que se llama este niño hubiese sido visto en el 2003. O sea, si está en su barrio y está jugando al fútbol durante 9 horas por día, está en situación de calle. Pero en el 2003 no lo hubiéramos calificado como tal. Entonces, queremos... La definición es diferente y es mucho más abarcativa. Es como que en el 2003 usábamos una lupa y ahora estamos usando un microscopio, digamos. No vale compararlos, digamos. Pero el microscopio nos va a ver los que hubiesen sido, o sea, con la definición del 2003, para tratar de compararlo. Uy, este no apareció. Ahí está. El otro, que nos hicieron a Ramón, Ana y a mí, los del PIM, que es el programa... Integral Metropolitano, que hace extensión, digamos, en la zona oeste de Montevideo, que quieren hacer un estudio en la zona de Punta de Rieles y Bella Italia, que básicamente es, corregime, ahí va, ya cuando 8 de octubre deja de ser 8 de octubre o Camino Maldonado y empieza, Municipio F, lo de... No lo sé. Yo no sé ni dónde vivo yo, pero está. Municipio F, es toda la zona esa, es allá 8 de octubre. Ya no es 8 de octubre ahí. Ahí es Camino Maldonado ya. Está. Y se está haciendo ruta 8, digamos. ¿Cómo? Bella Italia ya Camino Maldonado. Bella Italia ya Camino Maldonado. Está.
¿Qué pasó? Lo que desencadenó esto es los niños en edad escolar tienen la alimentación en la escuela. Los niños en edad liceal no lo tienen. No tienen alimentación en los liceos y UTUS o en instituciones de enseñanza media. Y les ha pasado varias veces que se les desmayan niños en el centro, sea lo que sea, una UTU o un liceo, se les han desmayado niños por no haber comido, digamos. Si lo miras cuantitativamente, es una situación que pasó 3, 4, 5, 6 veces. Si lo miras desde el otro, o sea, no es relevante, digamos, no es material. Si lo miras desde el punto de vista social y demás, yo diría que con que pase una vez alcanza y sobre. Ahí el tema es que estos gurises, algunos de ellos tienen como que unos pases o no sé qué permisos para que puedan ir a comer a las escuelas. Pero los de las escuelas los echan para afuera, porque claro, les dicen, bueno, hay lugar para 20 nomás. Pero puede ser que sean más los que quieren venir a ese lugar. Es todo un tema. Moraleja, nos invitaron a nosotros para hacer el estudio este. La gente de nutrición hizo todas las preguntas esas que ellos hacen y que vos conocés. Como, claro. ¿Alguna vez en la última semana te fuiste a cenar sin... te fuiste a dormir sin, con hambre? Yo qué sé, todo ese tipo de cosas. Y lo que quieren hacer es sacar una muestra de la persona y estudiarla. Y hay hogares en Montevideo que tengan adolescentes, son muy poquitos, especialmente porque adolescentes son de 12 a 17. Hay muy poquitos, hay uno de cada 7 o menos inclusive en los distintos barrios. Y sí, porque es un ranguito de edad muy chiquito y nuestra población no es la paraguaya, digamos. Entonces, claramente hay muy pocos hogares. Lo bueno y lo malo es que en esta zona son muchos más los hogares con adolescentes. De hecho, casi la cuarta parte de los hogares tendrían adolescentes. Y una de las cosas que tenemos que decidir, acá viene la parte de la reunión entre nosotros tres, digamos, ¿no? Ustedes se pueden retirar. Es elegir una muestra de manzanas, eso no hay problema, y después elegir el diseño. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la manzana hasta que encontremos 8 hogares con adolescentes? En una especie de binomial negativa, digamos, de miro este hogar, miro este hogar, miro este hogar. No en todos los hogares hay adolescentes. De hecho, en la minoría de los hogares hay adolescentes. Solo en 1 de cada 4. Entonces tenés que ver como 30 hogares para encontrar 8 con adolescentes. ¿Ese 8 de referencia es? Para encontrar 500 adolescentes en 70 manzanas. Porque si vamos a 8 hogares, vamos a encontrar 8 hogares por 70 manzanas, son 560, 600 manzanas, 300, 150 hogares con adolescentes. Y les parecían pocos, digamos. Entonces, ese es un tema que tenemos que conversar sobre esa parte de diseño. Mañana, bueno, esas zonas son muy heterogéneas. Tenés, bueno, ninguna de ellas es la Rambla de Pocito, pero en Bella Italia, está Bella Italia oficial, digamos, donde son casas comunes y corrientes, humildes, pero casas, ¿sí? Y hay asentamientos también, en el mismo Bella Italia y en el mismo Punta de Rieles. Entonces, es muy dispar la forma de una y de otra. Y lo que vamos a hacer mañana y mañana es elegir la muestra esta y elegirles zonas de... Por ejemplo, este segmento censal y el de al lado, que todos hagan una cierta base en algún lugar intermedio, en una escuela, en un liceo, en algún lugar donde los estudiantes puedan ir a reportar. ¿Quiénes son los estudiantes? Bueno, del 1 al 22 de agosto, esto que dice acá, hay una invitación a estudiantes. Mirá quién está acá.
ustedes ya no son, ¿tá? No es problema suyo. Pero son estudiantes de nutrición, estadística, sociología, trabajo social y desarrollo. De las facultades sociales, que es la más grande, digamos, en esto, es sociología, trabajo social y desarrollo. Y también son estudiantes de nutrición y estudiantes de estadística nuestros que quieran sumarse al proyecto este. ¿Hay? Qué buena pregunta esa. Porque tenemos que hablar con Marco a ver si hay alguna forma de darles créditos por esto. Tenemos que ver de, obviamente no se han inscrito, bueno, de hecho recién se vienen a enterar ahora, pero y tienen hasta el lunes que viene para inscribirse. Pero tenemos que ver si les vamos a dar créditos, que cuánto les vamos a dar, que yo qué sé qué, pero bueno, eso me parecía medio secundario respecto al otro problema. Y está, respetando los 20 minutos de... Como no quería que no hubiera ninguna fórmula, por lo menos estos son los segmentos. Si tengo información auxiliar, ¿de dónde? Marcelo Pérez. Dice, precisamos difundir en sus facultades un grupo de estudiantes de llamado a pasantía, que no sea la vida. ¡Puah! Bueno, es que desesperadamente con la tierra. Bueno, pero es. Pero ahí cuando dice estudiante, no dice estudiante de estadística. Dice estudiante de sociología, trabajo social y desarrollo, que son. Este, no, incluyendo los de estadística también, ¿no? Claro. Si entre todos esos son 10, nosotros sumaremos 4 en el mejor de los casos. Y... Pará. Arrancamos las preguntas y nos vamos ordenando. O sea, paréntesis, en el 2007 decía niños, niñas y adolescentes. Así que está bien eso. Dale, Nacho. Bueno, ya me respondió la chica, pero igual pregunto. Claro, es que si no podían, en lugar de sortear hogares, sortear niños en la escuela, en el liceo. En ese liceo que vos tenés como referencia ahí en el medio. Que ahí evitabas el tema de... Bueno. Eso es lo que me dijo. Y Eugenia debe haber dicho, me imagino que no todos están en el liceo, sobre todo en las edades de 15 para adelante. Claro, sería secado. Leo. Sí, un comentario. Nosotros hicimos unos focus ahora sobre violencia en los liceos y fuimos a zonas bastante carenciadas, que fue Casa Valle, Piedras Blancas, Cerro Norte, que justo ahora que está medio de por los disparos que hubo cerca de los liceos, que justo comentaban eso de las bandas de narcotráfico, las luchas que hay que interfieren. La mayoría de los directores comentaban que se está viviendo algo muy particular en este tiempo, que hay adolescentes que viven casi en el liceo. Vienen de mañana, comen ahí y se quedan toda la tarde ahí. Que eso no sé en qué situación están, pero dicen que no pueden, la sobrepoblación que hay en el liceo muchas veces por eso, porque no, los alumnos no se van porque no tienen dónde ir. ¿Pero esos son de tiempo extendido? No, se quedan igual, como que es el lugar donde tienen que estar y donde socializan, el lugar de, se ve que los padres le dicen, vos quedate en el liceo, no sé, y no saben qué hacer, porque es una situación que no saben dónde. Claro, exactamente, están haciendo como una contención social que no, tampoco es la función de los del liceo, ¿no? Es que pueden ir a tomar, tienen los cupos en las escuelas, pueden ir a tomar esas escuelas, que además los sacan en el clase, porque por todo el tema del horario en que se comen las escuelas, que temprano. Pero si la escuela está a una distancia bastante más grande, no sé cómo hacen eso, esa situación de que esos poquitos que pueden ir a comer a las escuelas lo puedan hacer. Igual las autoridades no se enteran.
entrevistaron a Gabito y no. Si no le llega el expediente, no se entera. No sé si tenés que contestar algo, Juanjo, ¿o no? Está, dale. ¿Es este un sitio o alguna terapia o algo? Los temas que tratamos son poderosos, ¿no? Trabajar con niños y niñas a veces en la calle. Ulises, a veces que no tienen para comer. ¡Dios mío! Es... ¡No, bueno! ¿Eso ocurriese que se quede en el liceo? Yo te diría que son casi, casi. Tenemos que hablar con nuestro... Por nuestros socios, los que se encargan de las definiciones, pero casi casi que son gurises en situación de calle, que no tienen dónde ir. Lo que pasa es que para entrar al liceo de hacer eso, yo sabía, hay un partido especial que hay que hacer en secundaria, que puede llevar un año, poder entrevistar a los adolescentes dentro. Ah, claro. Hay un comité de ética, por supuesto. Bueno, ¿alguna consulta más, sugerencia? Si no, despedimos a Juanjo y le agradecemos. Okay. Pero una vez lo pongo a descargar y me cancela ahí la descarga, lo pongo en el pendrive y también lo me anda. Así que lo abro de ahí y tal. Pero esto corre, ¿no? No, pero es porque están cortadas. Ahí, esto acá. Bien. Te presento a vos. Como quieras. Gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Para los que no me conocen, soy León Carvajales. Entré a trabajar acá hace un año, más o menos. Y bueno, estoy contento de estar acá y contarles un poco lo que hago y lo que hacemos. Les voy a contar un poquito el panorama de la presentación, lo que va a ser. Primero que nada voy a hablar un poquito del grupo de investigación matemática, que es un grupo que surgió el año pasado. Voy a hablar de objetivos medio generales del grupo y muy brevemente de las líneas de investigación. Y después me voy a concentrar un poco en un problema en el que yo trabajé, que es lo que se llama el problema de conteo orbital, que todavía sigo trabajando, digamos. Es un problema de matemática pura, voy a comentar un poquito cómo nace este problema y comentar cómo se estudia, digamos. Y sobre todo, digamos, al margen de las preguntas en las que yo he trabajado en mi tesis relacionada a este problema, lo que quiero enfatizar es como un punto de vista, ¿sí? Enfatizar, digamos, cuando hablo del problema de círculo de Gauss, vamos a ver que es un problema bien elemental, que podemos entender, digamos, usando geometría que aprendemos en la escuela o en el liceo, pero después ese problema se generaliza, digamos, y su resolución ya es más complicada, y lo que quiero enfatizar es cómo, digamos, distintas técnicas matemáticas aparecen para resolver ese problema. En particular, digamos, esa generalización, que es algo bien conocido, nos va a permitir estudiar el crecimiento de la norma y los valores propios de matrices 2x2. ¿No? Voy a explicar un poco qué significa eso, pero quiero enfatizar que va a ser un problema puramente de álgebra lineal, pero que para resolverlo, digamos, van a aparecer, además de estimativas finas de álgebra lineal, ¿sí? Otras teorías matemáticas, como la geometría hiperbólica de los sistemas dinámicos. Y eso es un poco donde me quiero parar. Y al final voy a describir muy someramente algo de lo que yo he hecho en mi tesis. Los objetivos generales del grupo de matemática, digamos, o cómo surge... Surge, digamos, para dar cobija a distintas iniciativas de investigación que estaban apareciendo en la facultad, y también como un espacio, digamos, para cobijar nuevas iniciativas que puedan aparecer. También el objetivo es, digamos, poner a disposición o intentar, digamos, generar un ámbito para
de intercambio con otros grupos y poner a disposición herramientas matemáticas y que haya un feedback en eso, digamos. Y, por supuesto, afianzar vínculos con otros grupos, como grupo de probabilidad estadística, sistemas dinámicos, etc. Y también, por supuesto, promover actividades de formación en matemáticas, cursillos, seminarios, grupos de estudio, etc. Las líneas de investigación por ahora son bastante, no sé si desconexas, digamos, pero en fin, van desde la probabilidad, el análisis, la dinámica económica, la topología, la geometría. ¿Sí? En principio las cuatro personas que estamos en el grupo son esas, está Laura, estoy yo, está Nicolás y está Pilar. ¿No? Y como les decía, yo me voy a concentrar un poquito en contarles un poco una parte de lo que yo hago, de lo que he investigado, digamos, en mi tesis, que son estos problemas de conteo orbital. ¿Sí? Entonces, voy a empezar por el problema más clásico de conteo orbital, que es el problema del círculo de Gauss. Un problema que tiene dos siglos, lo planteó y lo resolvió Gauss. Y el problema es el siguiente. Queremos hallar una asíntota explícita para la función que para cada t cuenta la cantidad de vectores de coordenadas enteras que tienen norma menor que t. ¿Sí? Esa es una función que depende de t y cuando t se va a infinito, esa función crece y queremos entender cómo crece. Queremos hallar una asíntota explícita. Otra manera de decirlo, quiero hallar una función f de t que quiero escribir cómo es, que cuente la cantidad de vectores enteros cuya distancia al origen es menor que t. ¿Sí? Es decir, que tengo mi grilla de enteros, digamos, en R2, fijo un T, miro la bola de radio T y quiero contar cuántos puntitos quedaron adentro de esa bola. Y quiero entender más o menos explícitamente cómo es esa función cuando T tiende a infinito. ¿Sí? Entonces voy a contar cómo resolver este problema, que es clásico, tiene dos siglos, con un método bien elemental de geometría euclidiana. ¿Qué es lo que uno hace? ¿Qué es lo que hizo Gauss? Digamos, es decir, considero el cuadradito S. ¿Sí? El cuadradito menos un medio por un medio por menos un medio que tiene el origen ahí adentro. Y lo que voy a hacer es poner un cuadradito por cada uno de los puntos que quiero contar. ¿Sí? Por cada uno de los puntos que quedan adentro de esa bola pongo un cuadradito. El cuadradito tiene volumen 1, tiene área 1, así que en realidad lo que quiero hallar es una fórmula para el área de todos esos cuadraditos. ¿Sí? Una fórmula asintótica para el área. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer eso? Digamos, la idea es aproximar esa área por el área de la bola de centro cero y radio T. ¿Cómo funciona esto? Bueno, funciona perfectamente. Digamos, el área que quiero contar, hay cachitos que quedan por afuera, o sea, cometemos un error por exceso y hay cachitos, bueno, no se ve muy bien, pero hay cachitos que no cubro, cachitos de la bola que no cubro con mis cuadraditos. ¿Sí? Entonces, al intentar aproximar por el área de la bola, cometo un pequeño error. Pero la idea, digamos, esto es una cuenta, ¿sí? No estoy escondiendo nada, digamos, es que la bola de centro 0 y radio t menos raíz de 2 es el diámetro de ese cuadradito, ese volumen y el volumen de la bola de centro 0 y radio t más raíz de 2 me engancha la cantidad que quiero contar. ¿Está? No hice esta cuenta, digamos, pero no estoy escondiendo nada. Básicamente, aplicando el razonamiento que dije, digamos, a la idea que dije, uno encuentra eso. Y estas dos cantidades en realidad entendemos cómo crecen. ¿Sí? O sea, las dos son equivalentes cuando t tiende a infinito a pi por t al cuadrado. ¿Sí? Entonces lo que uno obtiene es que la cantidad de vectores de coordenadas enteras es equivalente, en la bola radio t, es equivalente a pi por t al cuadrado. Bien. Como decía, digamos, ese problema lo planteó Gauss hace tiempo, digamos, hay gente que ha continuado estudiando ese problema, digamos, y también se puede generalizar en otras direcciones, y eso es un poco lo que quiero enfatizar hoy. Por ejemplo, una posible generalización es esto. Considero una colección discreta de matrices 2x2. Por ejemplo, todas las matrices 2x2 cuyas entradas son números enteros. ¿Sí? Y una cosa que me puedo preguntar es la siguiente. Fijo una norma en R2, ¿sí? Y cuento cuántas matrices de mi colección, tienen norma de operador menor que t. Esa podría ser una pregunta que uno podría hacerse, o podría contar cuántas matrices de la colección tienen el valor propio más grande menor que t. ¿Sí? Y podemos intentar entender cómo crecen esas cantidades e intentar hallar una fórmula asintótica para esas cantidades cuando t tiene infinito. Recuerdo que la norma de operador, digamos, se calcula así, o sea, tengo una norma en R2, agarro el círculo unidad para esa norma, aplico mi matriz, eso me va a dar una elipse, y el semieje mayor tiene una longitud, que eso es lo que le llamo la norma. El valor propio es, digamos, el mayor lambda, tal que existe un vector que es multiplicado por ese lambda cuando actúo con mi matriz.
Insisto, entonces, digamos que esta es una posible generalización de ese problema, o dos posibles generalizaciones de ese problema. Lo que quiero enfatizar más que nada en esta presentación es, por un lado, cómo, digamos, aparecen, qué tipo de técnicas matemáticas uno puede utilizar para responder a este problema, que son un poco más avanzadas, digamos, que la que dije en el caso del círculo de Gauss. Y sobre todo enfatizar, y esto por ahí es un poco, digamos, más yendo a lo que yo hice en mi tesis, cómo, digamos, generalizar, digamos, cómo asociar a matrices otras cantidades y entender cómo crecen esas otras cantidades. Yo en mi tesis, digamos, por una cuestión de formación, tenía un cierto interés en ciertas preguntas geométricas y logré traducir esas preguntas geométricas en problemas de álgebra lineal, pura y dura, como estos. ¿Sí? Pero en general, digamos, me interesa transmitir eso, que digamos que estas técnicas pueden dar para... Tenemos una colección de matrices que por ahí modelan cierto fenómeno, podemos intentar asociar algún número que nos intenta decir algo sobre ese fenómeno que estamos intentando entender y entender cómo crece, cómo se distribuyen esos números, etc. Entonces, ¿cómo atacar el problema de conteo orbital? Estos dos problemas que dije. ¿Sí? El crecimiento de las normas de las matrices y el crecimiento de los valores propios. Bueno, en realidad vamos a ver que es exactamente el mismo problema que el problema del círculo de Gauss en una geometría distinta. ¿Está? Una geometría que es más complicada. La definición de esa geometría es un poco abstracta, digamos. Voy a considerar H2 el conjunto de todos los productos internos en R2. Todas las formas bilineales, simétricas y definidas positivas en R2. Eso es un conjunto. Ese conjunto tiene una acción del grupo SL2 de R, que son todas las matrices 2x2 de determinante 1. Cuando digo que tiene una acción, significa que puedo pensar cada matriz de determinante 1 como una transformación biyectiva de este espacio. ¿Y cómo actúa? Actúa empujando nomás. ¿Sí? Actúa por push forward. La fórmula no importa demasiado, lo que importa, digamos, es que esa acción es transitiva. Dados dos productos internos, siempre puedo encontrar una matriz que me lleve uno en otro. Y eso me permite definir una distancia. ¿Tá? Y la fórmula de la distancia es un poco atravesada, pero lo que quiero enfatizar es que la norma que yo fijé con respecto a la cual voy a contar, en realidad viene de un producto interno en R2, o sea, lo puedo pensar como un punto base en mi espacio. Sería como el origen en mi espacio. Lo que hoy usé como el 0, 0, eso va a ser el origen de mi espacio. Y la distancia entre dos puntos se puede calcular usando esa norma operadora. ¿Ah? Lo que quiero enfatizar entonces es que la norma operador, para definir la norma operador en una matriz, tengo que fijar una norma en R2. Eso es fijar un punto base en este espacio de normas en R2. Eso me permite definir una distancia. Digamos, no importa demasiado la definición por ahora de la distancia, lo que importa es que esa distancia es preservada por la acción de las matrices. Y eso entonces me da una geometría. ¿Tá? Es una geometría que es un conjunto con una distancia y el grupo de isometrías de ese conjunto, de esa distancia. ¿Qué peculiaridad tiene esta distancia? Bueno, el conjunto de productos internos puede verse que es un disco, topológicamente es simplemente un disco en R2. Y cuando yo quiero, digamos, conectar dos puntos, la manera más corta, según esta distancia, de conectar esos dos puntos, no es ir en línea recta entre esos dos puntos, sino que es caminar recorriendo el arco de circunferencia que intersecta ortogonalmente al borde de este círculo. ¿Tá? Eso es lo que para nosotros son las rectas en ese conjunto. La manera más corta de ir de un punto al otro. ¿Qué peculiaridad tiene esta geometría? Bueno, si las rectas son esos, son los círculos que intersectan ortogonalmente, bueno, es una geometría que no es euclidiana. Si yo me fijo esta recta de acá y tomo un punto cualquiera, puedo encontrar muchos círculos que intersectan ortogonalmente al borde de este disco y que pasan por acá. Y que no cortan a la recta violeta. Es decir, dada una recta y un punto, tengo infinitas paralelas pasando por ese punto. Sí. ¿Esa recta es única? Dado dos puntos es única. Dado dos puntos existe un único arco de círculo que intersecta ortogonalmente al borde. O sea, estos ángulos tienen que ser 90. No hay otro por el otro lado. Por el otro lado. No, o sea, si todos los... Lo que pasa es que todos esos arcos de círculo no van a cortar ortogonalmente al borde. Lo que estoy diciendo es que las rectas son los arcos de círculo que además cortan ortogonalmente acá en el borde. Ese otro que decís es un arco de círculo, pero no va a cortar ortogonalmente, eso no va a ser una recta.
no va a ser una geodesia. Y entonces le decía, dado una recta y un punto, encuentra infinitas rectas que pasan por ese punto y que no cortan la recta. Es una geometría que no es euclidiana. Todo esto es un poquito abstracto, digamos, pero ¿qué es lo que quiero, digamos, resumir de esto? Es que en realidad, por cómo construí la distancia en este espacio, la norma operadora de mi matriz es la distancia entre el punto base y su imagen. ¿Sí? Tengo un punto base, que es la norma según la cual defino esta norma operadora. Muevo ese punto base por un elemento, y esta distancia acá no es otra cosa que la norma operadora de la. Entonces, ¿Qué es lo que me dice esto? Que el problema ese que quería entender de las normas es en realidad muy similar al problema del círculo de Gauss. Quiero contar todas las matrices que desplazan mi punto base menos que T. Es decir, si yo considero todas las imágenes del punto O por las matrices de mi colección, tengo una especie de grilla de números enteros. ¿Sí? Esto, así se vería la grilla de números enteros en esta geometría, entre comillas, o el análogo de la grilla de números enteros. Y lo que estoy haciendo es fijando un cierto radio, estoy contando cuántos puntos hay adentro. Estoy haciendo el mismo problema en una geometría que es bien más complicada. En particular, es más complicada, es realmente más complicada porque el método de Gauss, que dijimos de aproximar por las bolas, no funciona. Por el volumen de la bola no funciona, no me da una asíntota. Podemos conversar, digamos, sobre cuál es la dificultad ahí, pero. Digamos, como no tengo mucho tiempo, prefiero simplemente decir cómo remata el asunto. Lo que estoy diciendo es, la geometría por sí sola no alcanza para resolver este problema. ¿Sí? No es como en el caso euclidiano, donde solo con un razonamiento geométrico encontraba la respuesta. Y una manera de resolverlo es utilizando sistemas dinámicos. En particular, utilizar lo que se llama el flujo geodésico. ¿Qué es el flujo geodésico? Es la solución de una cierta ecuación diferencial en ese espacio hiperbólico. Es una ecuación de segundo orden, lo cual me dice, dada una posición y una velocidad inicial y un tiempo, eso me devuelve otra posición y otra velocidad. Es un flujo en ese espacio, sí, es el flujo en el espacio de posiciones y velocidades. ¿Sí? Es de segundo orden la ecuación. Y ese sistema dinámico es bien complicado. ¿Tá? Lo que se llama, o sea, tiene una propiedad que se llama flujo ganoso, ¿sí? Es bien caótico, digamos, a pesar de ser un sistema determinista, es la solución de una ecuación diferencial, no hay esperanza de poder describir el comportamiento de cada órbita, ¿sí? Hay una cosa del estilo efecto mariposa, o sea, tengo dos condiciones iniciales bien cerquita, no tengo idea, digamos, de me relaciono entre ellas cuando yo dejo evolucionar el tiempo. Lo que uno hace es entonces intentar describir, digamos, el comportamiento típico de las órbitas. ¿Tá? Eso es lo que llama la teoría ergódica. Uno pone una probabilidad ahí, intenta describir las órbitas, o cómo evolucionan, digamos, las órbitas de casi todos los puntos, o una proporción de puntos en el espacio. Y una cuestión central, digamos, es que está súper estudiado esa dinámica, esa estadística de las órbitas, digamos, y en particular sabemos exactamente cuántas órbitas periódicas de periodo T. Para órbitas periódicas me refiero a trayectorias circulares, trayectorias que se cierran. ¿Sí? ¿Cuántas hay? Hay una cantidad exponencial. ¿Sí? Y no solamente eso, digamos, sabemos exactamente la síntesis. Y entonces ahora viene como la traducción geométrica. Digamos. Esto es puramente dinámico. Digamos, tenemos las órbitas periódicas de periodo menor que T. Eso en realidad se corresponde a una correspondencia bien, bien precisa, digamos, entre las órbitas periódicas y la cantidad de matrices de mi colección que tienen valor propio menor que T. Entonces eso me resuelve aquí el problema de contar los valores propios. Y después lo que uno puede hacer es estimativas bien finas de álgebra lineal, acá hay que ser bien cuidadoso, digamos, en comparar valores propios con norma de operador, no es tan trivial eso, digamos, pero uno lo puede hacer y obtener una asíntota para la cantidad de matrices de norma de operador menor que T. ¿Ah? Y fíjense la diferencia, digamos. O sea, si bien este problema es exactamente el mismo problema que en el caso del círculo de Gauss, en una geometría distinta, la asíntota que uno obtiene es exponencial en vez de cuadrática. ¿No? Por ahí, digamos, viene la cosa. O sea, lo que yo quería enfatizar es eso. Esa cuestión de que el problema no precisa nada para definirlo. Es un problema de álgebra lineal. Las técnicas que aparecieron pasan, digamos, por cuestiones geométricas y dinámicas. Lo que yo hice en mi tesis es, y esto, digamos, no es muy relevante, pero, en fin, es
cambiar esta cantidad, o sea, mi motivación era geométrica, en vez de contar la distancia entre un punto base y su imagen, o sea, agarré una recta y como miré la órbita de esa recta y calcular la distancia entre la recta y su imagen. Cuando digo recta me refiero a estos arcos de circunferencia ortogonal. Y por ahí, digamos, o sea, desde el punto de vista geométrico es un problema bien natural, razonable, digamos, que lo que quiero enfatizar es que, de nuevo, o sea, como que lo que logré, digamos, es interpretar esta cantidad como una cantidad que es simplemente agarrar esta matriz gamma y hacer alguna cuenta con esa matriz gamma. ¿Tá? Y mostrar que en realidad las técnicas que uno hace para estudiar este problema también alcanzan para estudiar eso. Y eso es un poco lo que quería, digamos, enfatizar, que es eso, digamos. Por ahí uno tiene una colección de matrices y tiene números que puede asociar a esas matrices y lo que queremos entender es cómo crecen esos números, por ahí cómo se distribuyen, etc. Y este tipo de técnicas en general, digamos, o sea, son lo suficientemente poderosas o pueden llegar a hacerlo como para estudiar eso. Y bueno, por ahí va. Bueno, muchísimas gracias, León. Buenísima la charla, la verdad. Consultas, dudas, sugerencias. Pilar. No funciona. Bueno, re linda la charla, León. No funciona el tema del método para el círculo de Gauss por el asunto de que cuando te vas arrimando quizás a los bordes del círculo de radio T, el volumen te va cambiando en el disco hiperbólico, entonces ya no te sirve para contar tanto, digamos. Exactamente, o sea, en el caso euclidiano, lo que ocurre es que nosotros al aproximar por el área de esa unión de cuadraditos que dibujamos, cometíamos un error, pero el error se daba cerca en el borde, digamos, de la bola. Y lo que ocurre es que el borde de la bola, el perímetro, es de orden lineal en T, ¿sí? El perímetro es 2pi por T, mientras que el área es cuadrática, es pi por T al cuadrado. Entonces, eso hace que al final no importa ese error y entonces obtengo la suma. En el caso hiperbólico eso no pasa. O sea, en el caso hiperbólico, cuando vos mirás una bola centro C y radio T en geometría hiperbólica, el volumen está como concentrado sobre el perímetro, ¿sí? El perímetro y el volumen son equivalentes, los dos son exponenciales. Entonces el tipo de argumento de aproximación no te da nada porque el error que estás cometiendo es demasiado grueso, digamos, con respecto a lo que querés aproximar. Ese es exactamente el punto. ¿Alguna otra consulta que tengan? No. Bueno, le pedimos nuevamente a León. Bueno, bien. Mi nombre es María José Alonso Pérez, yo soy economista, he trabajado temas de economía del turismo,
Desde que me recibí, hice la maestría en Economía del Turismo, en la primera instancia que se hizo acá en facultad, y ahora estoy haciendo el doctorado en Economía en la Universidad Nacional del Sur, también con un tema vinculado a Economía del Turismo, particularmente el impacto económico de las segundas residencias en los destinos turísticos. Es un trabajo, está dirigido por Gabriel Brida, la parte de revisión bibliográfica que le hicimos con él y con Mara Rojas de la Universidad Nacional del Sur, y la parte de análisis empírico con Leonardo Moreno y con Fernando Pito, me han ayudado mucho en el análisis de los datos. Bien, entonces, bueno, ¿cuál es la estructura de la presentación? En primer lugar, la descripción del plan de doctorado, o sea, contarles cuál es el plan de doctorado, cuáles son los avances que hemos tenido, la revisión bibliográfica ya está terminada. Específicamente analizamos ahí la definición de segundas residencias, los temas que se han investigado, y bueno, y cuáles son los temas que quedan por investigar todavía. El análisis empírico todavía está en proceso, o sea, lo estamos trabajando, y bueno, lo último es el trabajo futuro, que es la última etapa, digamos, del plan de doctorado. ¿Cuál es la motivación en realidad por qué estudiar turismo? Bueno, el turismo porque es una actividad económica que genera crecimiento, que genera desarrollo, entonces bueno, hay un interés por ahí. En Uruguay además es una actividad relevante, porque a partir del primer ejercicio que hicimos de cuentas satélite de turismo, se pudo conocer que el turismo aporta cerca un poquito más del 8% del PIB a nuestro país. Y de estudios del empleo que también se hicieron, y desde facultad también los dos ejercicios, más del 7% del empleo total es generado por actividades características del turismo, no teniendo en cuenta las segundas residencias. Bueno, entonces las segundas residencias son un tipo de alojamiento relevante en Uruguay, más del 50% de los visitantes usan algún tipo de segunda residencia, y el tipo de empleo que genera y los ingresos tributarios de los gobiernos locales también son relevantes y están vinculadas a eso. La pandemia del COVID-19 también generó un cambio, sobre todo en el uso de la segunda residencia, y es más intensiva. Bueno, el objetivo del plan de doctorado entonces es hacer una revisión bibliográfica para saber qué se estudió y cuáles son las preguntas abiertas, analizar las características de los propietarios y usuarios de las segundas residencias, los extranjeros. Eso lo hicimos en base a la encuesta de turismo receptivo entre 2014 y 2019, y elaborar un marco teórico, es un modelo que nos permita entender cómo es el proceso de inversión en segundas residencias comparado con los otros tipos de alojamiento, ¿no? Versus por qué construir una segunda residencia y no construir un hotel, o por qué como destino turístico especializarme en torres en vez de en hoteles. Entonces, bueno, en la revisión bibliográfica nosotros lo que hicimos fue actualizar el trabajo de Hall 2014, que es un investigador sueco, que ellos son como los que llevan la bandera en investigación de segundas residencias. Las características de las segundas residencias en Suecia son bien distintas a las nuestras, pero ellos son los que llevan la bandera. Él hizo una revisión bibliográfica basada en Scopus entre los años 74 y 2013, y nosotros lo que hicimos fue actualizar, hacer exactamente el mismo trabajo de él, a 2020, para poder comparar. Entonces vimos cómo había crecido el número de publicaciones, de qué país estaban los autores, en qué universidades, y cuáles eran los temas que investigaban. Bueno, lo primero que encontramos es que no hay una definición de segunda residencia internacionalmente aceptada, y por lo tanto tampoco hay una dificultad en los datos, en la generación de datos de algo que no está definido, ¿no? ¿Qué se entiende por segunda residencia en el resto de los países, y qué se entiende en Uruguay? En Uruguay no está estudiada. Entonces, bueno. Además, lo que encontramos en la revisión de la literatura es que hay la definición hace referencia a una categoría unitaria, y los autores dicen, bueno, en realidad necesitamos un concepto paraguas que abarque otras categorías, porque tenemos las viviendas fijas, las semimóviles, las móviles, como las casas rodantes, los barcos que se usan como segunda residencia. Bien, entonces, en la revisión lo que encontramos fue que a fines de los 70 lo que se investigaba con respecto a las segundas residencias era el efecto negativo que las segundas residencias tenían en el ámbito rural, sobre todo en Europa. En la década de los 90, y asociada a los investigadores nórdicos que les comentaba recién, empezaron a ver, bueno, el efecto positivo de la segunda residencia en la economía, y sobre todo asociarlo a la movilidad.
¿no? De los propietarios y de los usuarios. Después encontramos que hay también una corriente que está también bastante asociada a la investigación de CES en España, que tiene que ver con el turismo residencial, ¿no? Entonces hay una mezcla de definiciones. Una cosa es el turismo de segunda residencia, que son los turistas dueños o usuarios de segunda residencia que demandan servicios en ese destino, y por otro lado esta definición de turismo residencial, que es como la construcción, ¿no? Digamos, una definición del lado de la oferta. Es lo que se produce, ¿no? Lo que el sector inmobiliario produce para vender como segunda residencia. Bueno, y encontramos también que la investigación, o sea, ha tenido un aumento y también se ha expandido en términos geográficos. O sea, ahora hay países que antes no investigaban segundas residencias, que ahora sí, como China, Irán, Malasia. ¿Cuáles han sido los temas que se han investigado en relación a segundas residencias? Bueno, en primer lugar, ¿cuál es la motivación? O sea, ¿qué hace que alguien quiera tener un segundo hogar? Además de, o sea, repetir, tengo uno, pero quiero tener otro en otro lugar, ¿no? ¿Qué es lo que motiva eso? Los temas de planificación y de política, sobre todo, bueno, ¿cuál es el plan? La urbanización, ¿no? La urbanización del destino, eso se ha investigado mucho. ¿Cuál es el impacto en el mercado inmobiliario, en el uso de la tierra, en el aumento de los precios? El impacto social y la tensión social que eso genera entre los locales, que no pueden acceder a determinada tierra, que aumenta el precio, que no pueden tener vivienda, y otros tienen una vivienda que vale millones de dólares, ¿no? Entonces tenemos esas tensiones de destinos. Y por otro lado, bueno, el impacto ambiental, que es algo común, de los pagos míos vienen problemas, no sé si escuchan en la prensa todo el tiempo, de dónde construimos, dónde no. Si ahora, por ejemplo, se está discutiendo un proyecto en Ruta 10 sobre la playa, son 26 casas y un hotel, después de Banero Buenos Aires, no sé si ubican, bueno, entonces estamos todos... ¿Quién? Balneario Buenos Aires, no sé si te das cuenta, pasando Balneario Buenos Aires, bueno, proyecto. Sí, sí, sí. Bueno, ahí sobre la arena va este proyecto de... Bueno. Sí, no sabemos, los compran. Los compran. En definitiva, aunque no cuesta tener la definición de pero el caso más conocido es de argentinos que compran su alquiler. Sí, sí, sí. Eso sería una segunda residencia. Eso es una segunda residencia y es la segunda parte del plan de doctorado que hicimos, analizar los datos de la encuesta de turismo residencial. No, que compran y que alquilan, sí. Porque el que alquila una residencia para veranear, esa es segunda residencia de alguien, ¿no? Porque no es la primera. Entonces, nosotros lo tomamos como incluida en la definición de segunda residencia. Solo para veranear, ¿no? Sí, sí. No para vivir, sí. Sí. Bueno, entonces el impacto ambiental, el impacto económico, que no está muy estudiado, bueno, eso nos motiva más todavía a trabajar con esto, y los impactos de eventos inesperados como lo fue el COVID, ¿no? Hubieron muchos artículos que salieron con el COVID, bueno, es decir, quédate en casa y preguntaba, bueno, ¿en cuál? Porque la gente que tiene varias casas, ¿no? Y ahí vuelve otra vez el rol de la segunda residencia. Entonces, bueno, actualizamos este trabajo de Hall usando las mismas palabras para poder comparar, la misma metodología, y bueno, encontramos que él había venido hasta 2014, 2013, los datos de él, nosotros lo actualizamos a 2020, y la tendencia creciente siguió. Bueno, es cierto que es una búsqueda en Scopus que discrimina por idioma, ¿no? Y discrimina por determinadas publicaciones, o sea, esas limitaciones las encontramos nosotros, y además, Holly Muller, otra vez los suecos, en 2018 decía lo mismo, ¿ah? Bueno, algunas conclusiones entonces con respecto a esta revisión bibliográfica que hicimos. Las segundas residencias y sus impactos han sido ampliamente investigados. Los autores estadounidenses, europeos, básicamente los nórdicos, son los que dominan. La Universidad de Umeå es la principal en cuanto a las publicaciones en Scopus. Y se ha dado un desplazamiento en las publicaciones de geografía del turismo, de segunda residencia en publicaciones de geografía del turismo, a revistas especializadas en turismo, o sea, viendo el impacto ya de la segunda residencia en el turismo. Y la mayoría de los trabajos que vimos tienen un enfoque empírico, o sea, lo que escasea realmente son los estudios teóricos. Bueno, esta es la segunda parte del plan de doctorado, que es el análisis empírico, el que le contaba que estamos en proceso y que estamos trabajando con Fernando y con Leonardo, que nos sigue.
Lo estamos haciendo en base a la encuesta de turismo receptivo, o sea, tuvimos una primera aproximación a quiénes son los propietarios o los usuarios de segundas residencias, y encontramos una primera diferencia. Casi el 80% son de argentinos, ¿sí? Y está seguido por Brasil en menos del 11%, pero cuando miramos los otros tipos de alojamiento, ¿sí? Hoteles y hostel, que son los que quedan fuera de la categoría, ahí el peso de Argentina baja y sube el peso de Brasil. En cuanto a la ubicación, y este estudio está hecho específicamente para Punta del Este, para Maldonado, sí, es todo Maldonado, mayoritariamente están en Punta del Este, sigue Piriápolis, pero también tiene importancia la segunda residencia en José Ignacio, La Barra y Punta Ballena. Y de esta encuesta, en realidad esta encuesta no es específica para los propietarios de segunda residencia, es para todos los turistas extranjeros que llegan a Uruguay. Entonces, bueno, es como que estamos mirando un poco mal a los propietarios de segunda residencia. Lo que encontramos es que hacen mucho turismo de sol y playa, poca actividad de afuera de lo que puede ser gastronómico o cultural, que diferencia a los otros. En base a esta encuesta, entonces, que tiene 70.000 casos para los años 2014 a 2019, 14.000 son de propietarios o usuarios de segunda residencia y 7.000 y poco de Punta del Este. Ponemos Punta del Este porque en realidad es todo Maldonado. ¿Ah? Y implica estas categorías que tiene el Ministerio de Vivienda, que son Ministerio de Turismo, ¿no? Claro, que son vivienda propia, vivienda familiar no residente, vivienda alquilada, multipropiedad, barco, yate, crucero o, bueno, autocaravana, no, casa rodante. Entonces lo que hicimos fue aplicar una técnica de análisis conglomerado. Las variables que usamos fueron los componentes del gasto, es el gasto en alimentación, transporte, cultura, excursiones, compras y otros. El gasto en alojamiento no, porque el gasto en alojamiento se imputa de acuerdo al gasto en la vivienda arrendada. Entonces no lo tuvimos en cuenta, lo sacamos. Lo que encontramos fueron 6 grupos, ¿sí? Y cuando analizamos el gasto, encontramos que, bueno, que el grupo 1 y el grupo 6 eran los de mayor gasto, además los más heterogéneos dentro de los... Ahora les voy a mostrar igual el grupo 2, que es el grupo más numeroso, en realidad el más homogéneo en cuanto al nivel de gasto que tiene, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las características de estos grupos? El grupo 1 son grandes grupos, o sea, ahí viene más gente de más de 4 personas, casi el 80%. El grupo 2 son de menor tamaño y también de menor gasto, como veíamos recién. Son grupos que son entre 2 personas y viajan solos, más del 50%. El grupo 3 son viajeros que vienen en auto y además llegan por el puente de Fray Bentos. El grupo 4, que es el que se veíamos hoy, de los 4 que gastan menos, el que tiene el gasto más homogéneo. En el grupo 5 tenemos el que es más alto entre los que gastan menos. Y en el grupo 6 lo que encontramos fue, es el de mayor gasto y además el de más largas estadías. O sea, se quedan entre 8 y 15 días, un 22%, y de 16 a 30 días, un 70%. En cuanto a dónde viven, bueno, básicamente son de Buenos Aires, mayoritariamente. Entonces, consideraciones finales con respecto a esto, encontramos que hay diferencias entre los propietarios y usuarios de segunda residencia y los que usan otro tipo de alojamiento. Encontramos distintos segmentos. Entonces, bueno, creemos que estos resultados pueden ayudar a tratar de entender que sí se necesitan un poco más de estudio para definir política turística o política económica turística vinculada a la segunda residencia, ¿no? O sea, hoy por hoy, dada la situación de coyuntura con Argentina, se va a buscar, bueno, turistas a Brasil, promocionar turistas a Brasil, pero bueno, el turismo de segunda residencia es un turismo cautivo, que bueno, que vemos que necesita como un poco más de estudio y de... para poder definir políticas más certeras de algún modo, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, no tenemos información, no se sabe cuántas viviendas hay en Punta del Este, no se sabe quiénes son los dueños, no se sabe cuáles son sus características. Este estudio es solo de propietarios extranjeros, los propietarios nacionales no están incluidos. Y bueno, como futura investigación, y es el paso 3 del plan de doctorado, es hacer un marco teórico, como les decía, nos permita como entender un poco más cuál es el proceso de inversión, cómo es el proceso de inversión entre segundas residencias y otro tipo de alojamiento. Que algo está haciendo Valeria Posada, está haciendo un modelo
esté vinculado a esto también. Así que bueno, era eso un poco lo que tenía para contarles. No, gracias a ti. Bueno, muchas gracias, María José. ¿Dudas, consultas, sugerencias en el análisis? Ya que estamos en proceso, es algo que está en proceso, así que podemos aportar desde nuestros conocimientos. Una pregunta media lateral. ¿Qué proporción de los turistas son? Ah, vos no tenés los turistas nacionales. No tenés forma. No, no es que no te interesen, es que no tenés forma de saberlos. Bueno, ahora se puede aceptar. La pregunta es qué proporción de las casas de Punta del Este son de argentinos y brasileros y qué proporción son de acá. No sabemos. No sabemos nada de la segunda residencia. O sea, esto es como... No sabemos cuántas plazas hoteleras tenemos, en realidad. Tenemos una primera aproximación. El año 2009, Eugenia, trabajamos juntas. Y después no tuvimos más actualización. Es así. O sea, hay una estimación del censo 2011, que sí, que como vivienda, están creo que 40.000, en el entorno de 40.000, pero bueno, 2011, ahora, la construcción en Maldonado ha sido fuerte. Y bueno, estamos esperando el próximo censo y ver. En realidad no domino los aspectos legales, pero no, pienso que no, por el volumen en que están comprando y que se están... No. Para comprarme aquí en una plaza, tengo que tener 200.000 dólares parados durante 2 años, además de inversión privada. Sí, o sea, si venís a quedarte, bueno, comprar. No, creo que incluso hay una. Incluso, no sé exactamente cuál fue la definición legal, pero sí que se incentivó. Hace poco se incentivó incluso a dar la residencia legal y. Y hay, a partir del COVID y en Maldonado, un cambio notorio de la segunda residencia, que ya dejó de ser segunda residencia, es vivienda principal y generó todo. Si hay un incentivo, es para... Sí, es para determinado segmento, ¿no? O sea, el segmento que va a vivir a determinadas zonas turísticas. Sí. No, pero además era algo para la Argentina. En realidad, la idea era empezar a mover un poco esto de ver cómo se da la inversión, ¿no? Porque un destino, o sea, como destino turístico, ¿qué me conviene especializarme? En un destino de segunda residencia, por los impactos que eso tiene, los impactos, digo, de tributarios, de los gobiernos locales. En realidad debería ser una la gestión del destino es público-privada, ¿no? ¿Qué nos conviene o debería ser público-privada? Bueno, ¿qué nos conviene como destino para tener el máximo provecho de esta situación? Entonces, bueno, ahí estamos como viendo cómo modelar eso de que tengan en cuenta, teniendo en cuenta algunos de estos aspectos. Creo que ya hay dos. Sí, Nicolás. En realidad, era un comentario muy, muy tonto. Es si hay posibilidad de incorporar registros administrativos. Porque, por ejemplo, esas cosas tienden a ser más tediosas de incorporar, base de datos más difícil de conseguir, pero también son un poco más fidedignas. Ya sea tanto en cómo es el pago de la contribución inmobiliaria, como también, por ejemplo, en el,
Sí, porque la Intendencia Maldonado, por ejemplo, tiene algunas promociones, digamos. En enero y febrero tiene un nivel de facturación de pago por la contribución muy superior a los otros. Y eso también se debe a que hay mucho pago de turistas. Y si no, también el tema de... hasta hace no mucho, con tarjeta de crédito extranjera, te descontaban el IVA, digamos. Entonces, eso te podría dar también una aproximación. Si uno pudiera acceder a esos datos, al origen, digamos, en qué negocios, en qué tipo de segmentos se hizo el gasto, también creo que es una variable a tener en cuenta para estimar algunas cosas, o les puede servir como para estimar algunas cosas que quieren. Y eso me parece que no es tan difícil de conseguir. Bueno, los datos que sí tenemos son la construcción de metros cuadrados, eso sí, la Intendencia nos brindó los datos, no sabemos bien cómo echarlos con otro, pero sí, lo de las tarjetas de crédito, no, todavía nunca hice la gestión, pero si alguien sabe cómo se hace, estaría muy bueno tener ese dato. Y con respecto al impuesto, es complejo eso lo pedimos, lo intentamos, hace unos años en otra investigación que estábamos nombrando y no pudimos, y bueno, como que no muy... O sea, en otros países, por ejemplo, en Suecia nos decían, sí, acá publicamos todo el tiempo, o sea, ponés mi nombre y sabés cuáles son mis impuestos y qué sé yo, pero nos quedamos un poco... Que además el Maldonado es específico, ¿no? Porque los extranjeros o los propietarios de segunda residencia financian todos los servicios públicos del año de nosotros, ¿no? O sea... Bueno, gracias por los comentarios. Bueno, agradecemos, ¿no? Quedan 30 minutos, 34 minutos. Está bueno que... No sé, dentro de la ignorancia que es todo esto, me está de algo. Aguantamos hasta el final. Sí, sí. Bueno, gracias primero por resistir hasta el final. A mitad de la tarde me empezaban a llegar los mensajes diciendo, ay, yo me tengo que ir, de distintos integrantes del departamento, y dije, tengo que estar yo sola cuando sean las 5:30. Bueno, yo les vengo a contar más o menos un poco lo que hacemos en el grupo de investigación de estadística espacial aplicada. Los integrantes al día de hoy somos Antonio Rey, Fernando Massa, que no está, tenía odonto día, está en odontología, y bueno, quien les habla, María Eugenia Riaño, para los que no me conocen. Y bueno, nosotros encaramos esto... me olvidé de lo que me explicó Andrés, perdón. Le queríamos contar un poco primero... la historia del grupo. Nacho, cuando contó lo del MESTAT, decía, ay, 2019, no sé cuánto, y a mí me pasó algo parecido, porque empecé, yo decía, ¿y qué hicimos? Porque uno a veces como que empieza a buscar archivos y se acuerda de cosas, ay, ¿te acordás cuando hicimos tal cosa y lo otro? Y bueno, queremos tratar de resumir un poco esa historia, y bueno, contar lo que estamos haciendo ahora y lo que aspiramos a hacer en un futuro cercano. Bueno, comenzamos a trabajar más o menos en el año 2017,
con unas primeras aplicaciones a la encuesta de movilidad urbana del área metropolitana de Montevideo. Esta encuesta se realizó en el Instituto de Estadística, en un convenio con la CAF y con la Intendencia. ¿Sabes? Había más actores relevantes, pero creo que el convenio creo que era con estas dos instituciones. Entonces ahí comenzamos a estudiar métodos de econometría espacial para aplicarlos a datos de origen distinto, o sea, modelos de flujos. Y bueno, en el 2018 surgió la primera edición del Fondo Sectorial de Investigación a partir de datos del ANI. Y bueno, presentamos un proyecto cuyo objetivo era estimar modelos de interacción espacial para trabajar, digamos, más que nada la movilidad diaria por motivo laboral, ¿no?, en la ciudad de Montevideo. Y bueno, ese proyecto fue financiado y se ejecutó duró 8 meses, entre noviembre de 2018 y junio de 2019. En ese momento en el proyecto éramos más, estaba además de nosotros tres, Martín Hans, que es un economista que tiene una maestría en transporte, y Andrés Castillejo, que bueno, para muchos de los acá presentes es un viejo y querido amigo de la institución. Resultados, digamos que les voy a contar un poco por arriba los principales resultados. Acá surgió mucha cosa. Y primero, un poco de contexto, lo que son los modelos de interacción espacial. Básicamente son modelos gravitacionales, y ahí, la palabra gravitacional es una analogía con la ley de gravitación de Newton, en donde se supone que los cuerpos de mayores masas se atraen, y cuanto más alejados están, me olvidé. Es inverso a la distancia, digamos, ¿tá? Entonces acá, cuando más alejados están, bueno, se pierde después. Acá medio que funciona, bueno, esto se aplica en comercio internacional, en migración, en un montón de lados y de disciplinas, y cada uno tiene, digamos, su interpretación, ¿tá? En el caso de los modelos de transporte, acá, bueno, cuando uno trabaja con un modelo de ese tipo, es como que el objetivo es estimar ese parámetro asociado a esa función de impedancia, la deterrent function, es el término en inglés, es la resistencia, digamos, que uno tiene a alejarse, digamos, de su lugar de residencia, y en este caso por motivo laboral. Nosotros acá hicimos dos modelos, el primero usando a los municipios como unidad geográfica. Eso puede ser discutible porque el municipio es grande, ¿verdad? Y también está el tema del tamaño de la muestra, ¿no? Que la muestra era capaz que no suficiente como para desagregar demasiado. Y bueno, el resultado, digamos, fue que ese parámetro es de un 4,5%, lo que quiere decir es, bueno, menos 0,045 en realidad, lo que quiere decir que por cada minuto, o sea, hablando un poco en criollo, por cada minuto adicional de tiempo de viaje, o sea, los flujos promedios entre municipios caen un 4,5%, o sea, es un montón, ¿no? O sea, eso lo que nos muestra, digamos, es que, bueno, o medios que vivimos cerca de donde trabajamos, y o buscamos trabajos en donde no nos tengamos que alejar demasiado. Acá hay un montón de cosas que se pueden discutir, porque no todos los trabajos tienen el mismo, no tengo la misma oferta laboral en todos los municipios. Por ejemplo, nosotros, docentes del UDELAR, digamos que no puedo decir, bueno, quiero trabajar en tal lado, ¿tá? Nos tenemos que trasladar. En todo caso, bueno, nos mudamos cerquita, ¿tá? Pero es algo bastante, no sé si impactante, pero imagínense que 10 minutos nomás de tiempo extra, si yo hago el E a la X beta, me termina cayendo como un 30%, es un montonazo, ¿tá? Cuando hicimos con los CCZ, ahí nos encontramos con otro problema, que claro, el CCZ, Centro Comunal Zonal, es una unidad geográfica que es
más chica, pero igual, bueno, eso lo que tiene es que, claro, la partición es más grande, hay como 18, o sea, es una matriz 18 por 18, y empezaron a aparecer ceritos en la matriz, ¿tá? Entonces, esto es algo que lo vamos a conversar un poco mejor en unos minutos. Y pero igual ese parámetro, o sea, cayó poquito, o sea, que capaz que estoy en algún CCZ que es mucho más chico y yo sigo sin querer moverme, ¿está? Entonces, toda aquella discusión que teníamos a veces con Diego Hernández, que es un investigador de la Católica, que estudia el fenómeno de movilidad, bueno, la ganó Diego, ¿está? En realidad, porque nosotros decíamos, bueno, si es por trabajo, yo igual me muevo a la China, digamos, pero aparentemente no es tan así. ¿Tá? Hay una fuerza ahí que atrae a quedarse cerca de donde estamos. Bueno, otro comentario en cuanto a la estrategia metodológica para el tratamiento espacial de flujos de origen-destino. Acá nosotros nos dimos bastante contra la pared, hablando mal y pronto, porque, claro, uno cuando trabaja en cosas de econometría espacial, digamos que hay el centro de los modelos que se aplican en esta disciplina, es una matriz W que se llama de pesos espaciales, que es quien me dice, o sea, quiénes son mis amiguitos, digamos, o sea, quiénes son mis vecinos. ¿Tá? Entonces, cuando yo estoy con un mapa, por ejemplo, de los barrios de Montevideo, es muy fácil establecer esa relación. No sé si fácil, pero por lo menos es visible decir, bueno, son los que comparten un borde conmigo, o los que están en un radio de tanto, o los tres más cercanos, etc. ¿Tá? Acá, o sea, la unidad de análisis son flujos. Entonces se establece esa cercanía que es, bueno, que termina diciendo, ay, los que viajan de la Ciudad Vieja al centro se parecen a los que viajan de la Ciudad Vieja a la Aguada, yo qué sé. No es tan sencillo. Ahí en realidad hay formas de hacerlo que tienen a veces que ver con teorías sobre el comportamiento de los agentes, digamos, cómo se eligen los destinos hacia dónde uno va. ¿Tá? Entonces nosotros lo que recurrimos, y bueno, lo que nos resultó, nos dio resultado fue considerar, tratar la autocorrelación espacial considerando a los municipios de origen y destino como efectos aleatorios. O sea, nos fuimos al marco de los modelos mixtos y esto lo resolvió y nos evitamos un montón de problemas, ¿no? En realidad ahí nosotros, cuando buscábamos en literatura, no encontramos aplicaciones de modelos de origen-destino encarados con estimados con modelos mixtos. Así que ahí hicimos un pequeño aporte, digamos, y bueno, creo que resuelve un montón de problemas que nos trae trabajar esto de la parte más de modelos espaciales autorregresivos o algo distinto. Bien, bueno, actividades y productos de este proyecto, bueno, acá ya medio que les conté el articulito donde explicamos cómo se estiman estos modelos con modelos mixtos, perdón, repetí. Y después tuvimos algunas actividades como un workshop que lo organizamos en junio de 2019, que tuvimos la visita de un profesor colombiano, Orlando Sabogal, que él ahora, bueno, trabaja en muchos temas de transporte, está haciendo su doctorado en UCL, dictó un taller VR para actores relevantes. Nosotros nos comunicamos con gente del Ministerio de Transporte, de Intendencia, de INALOG, no me acuerdo. Al workshop vinieron un montón, al taller creo que ya le interesó a menos gente, honestamente, pero igual participaron algunos actores de algunas instituciones, si no recuerdo mal, de la Intendencia de Montevideo. Bueno, ahora, ¿qué sucedió? En el año 2018, bueno, la edición de los proyectos LIMAS de CSIC, presentamos un proyecto como una extensión del anterior, en donde el anterior era solo para viajes por trabajo, y acá lo ampliamos, digamos, a otros tipos de viajes, como pueden ser por estudio, compras, ocio, etc. Y además le agregamos esto de acá, que era la imputación de las celdas vacías de la matriz de origen-destino, que fue una actividad que pusimos en el proyecto de Ani, y dijimos, pa, esto, o sea, era un proyecto en sí solo,
que eso en realidad lo que uno intenta hacer es decir, bueno, las encuestas de movilidad son caras, o sea, bueno, toda encuesta es cara, ¿verdad? La movilidad tiene una logística aparte especial, que hay que ir a preguntar por el día anterior, no puedo caer un domingo, el domingo para los que trabajamos en encuestas sabemos que es el día que más encuestas se meten, pero justo en esta nos sirve. Y bueno, tener un método que haga una predicción para un flujo que quedó vacío es algo bastante deseable, porque yo ahí termino diciendo, bueno, no sé, la cantidad de viajes diarios del municipio F al G, por ejemplo, que es así, bueno, está. Si me faltó ese flujo, yo estimo en tanto. Bien. Bueno, el proyecto. Entonces acá como que se mezclaron las dos cosas y a mí la verdad me costó un poco separar qué era de cada proyecto, pero creo que algo logré. Y bueno, en cuanto a los resultados, para los otros viajes, bueno, ese parámetro de función de impedancia es más o menos el doble del anterior, o sea que menos quiero salir de donde estoy para ir a estudiar. Ojo que acá están los primarios y secundarios metidos en viajes por estudio, ¿no? Que digamos que no es como es el caso de la universidad, o sea, hay liceos, escuelas por todos lados. O sea, más me resisto a irme de donde estoy para hacer esas actividades. Y bueno, acá fue un trabajito, porque claro, esa estructura, al no querer salir, eso implica que la diagonal es muy pesada, o sea, tengo mucho viaje intramunicipio, intra-CCZ, lo que quieran, y ya no alcanzó con incorporar al origen y al destino como al municipio, origen y destino como efecto aleatorio, sino que además ahí sí se tuvo que incorporar algo más para tratar la correlación espacial que no alcanzaba con los efectos aleatorios. Nosotros utilizamos filtros espaciales más que nada porque eran de más fácil implementación, ¿no? Que un modelo SAR, por ejemplo. Bueno, acá esto le podría contar a Antonio, pero tal no lo voy a mandar a la guerra ahora. Lo resumo yo. Esta fue su tesis, perdón, su trabajo final de grado, licenciatura en estadística. Acá nosotros, bueno, lo que hizo Antonio fue simular, bueno, partimos de una matriz de origen destino completa, que no era la de Montevideo, porque ya sabíamos que teníamos agujero por bastantes lados. Partimos de datos de la ciudad de Bogotá, a sugerencia de Orlando, que en una encuesta como mucho más grande, tenía como 150.000 viajes, una cosa bastante potente. Y lo que hicimos fue, matamos y predecimos, digamos, hablando mal y pronto, y con distintos patrones dijimos, bueno, vamos a matar un 10%, un 20%, un 30% de la matriz, y a su vez tamaños, ¿no? Porque lo que sucede es que en la vida real, si ese flujo falta, digamos, yo espero que sea chiquito, porque no lo puedo capturar la muestra, digamos. ¿Ah? Se supone que es un fenómeno, no digo que raro, pero de una frecuencia baja. Si, por ejemplo, yo hago la encuesta de movilidad y me faltan depósitos al centro, ahí ya el problema es otro, porque claramente está mal planificada la encuesta, vaya a ver qué pasó. ¿Tá? Entonces yo aspiro que sean cosas pequeñas. Pero que para la planificación importan, porque de repente si hay gente que se mueve acá y no hay una línea de transporte, etc., capaz que es necesario saber. Y bueno, entonces ahí, primero, nos dio mejor todo el modelo, bueno, los modelos con filtros espaciales, que eran los que, bueno, los que consideran la autocorrelación, en todas las situaciones, corregime Antonio, ya, o sea, cuando empezaron a faltar muchos datos, ya daba cualquiera de los dos, básicamente, ¿sabes? Se pegaban, y justo en esa situación que era con flujos pequeñitos, o sea, que era lo más frecuente en la práctica, era donde las líneas, digamos, los errores cuadráticos medios se separaban bastante, ¿tá? O sea que ganábamos mucho de eficiencia, lo que es bueno. Bueno, ¿cuántas actividades y productos de este proyecto? Bueno, el trabajo de Antonio, que ya lo terminó el año pasado, y bueno, que a su vez salió un artículo de allí, que está en proceso de revisión de pares, y bueno,
como actividad de CSIC surgió el taller de Sistema de Información Geográfica y Estadística, este curso, que la primera edición fue financiada por CSIC. En algún lugar del proyecto decía capacitación de actores relevantes. ¿Vieron esa cosa que una vez se pone y dice, esto me va a sumar puntos? Bueno. Y bueno, hablamos con CSIC, nos autorizó para que se hiciera un curso. Nosotros habíamos tenido una capacitación en el de ARI y la verdad no había sido muy, muy, muy exitosa porque había una instancia muy grande, yo qué sé, no sabían cosas de R, ni de SIC, entonces cumplimos con el programa, pero no nos quedamos nosotros satisfechos. Entonces dijimos, vamos un poco más para atrás y hicimos esa gestión y nos permitieron hacer este curso que salió en una vez por semana, de 2 horas, 5 créditos, y que ahora este año se está haciendo de vuelta, pero ya con otro contenido más amplio, y bueno, suma 10 créditos, ahora son 12 por semana. Que se llama Introducción a Análisis de Datos Espaciales y empezamos allá. Ahora, no sé cómo tiene tiempo. Otras actividades que surgen a partir de estos proyectos, bueno, la tesis de maestría en demografía de Guillermo Danche, lo que está en proceso, son modelos de integración espacial y migración interna del Uruguay, y le aplica estos modelos de origen destino, tomando a los departamentos como unidad geográfica y los datos del censo 2011, que también está esperando censo 2023, supongo, para actualizarlo después. Y después surgió un PAI, esto en realidad fue una colaboración, o sea, no fuimos nosotros los que los presentamos, en la Facultad de Ciencias Sociales, un grupo de estudiantes que estudió, bueno, un título medio largo, estudio factores determinantes de la elección de la bicicleta como medio de transporte entre los viajes diarios realizados por estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales. Es una pequeña encuesta de movilidad hecha a los estudiantes de Ciencias Sociales. A los chiquilines les interesaba saber cuál era el porcentaje, básicamente, de la gente que usaba bicicleta para ir a la facultad. Nosotros lo ayudamos con el diseño del formulario y en algunos temas más de muestreo también, de cómo seleccionar. Después les cayó la pandemia, todas estas curiosidades, les pasó de todo. Pero lo lograron sacar adelante. Bueno, después les cuento, esto es más lo relacionado a la parte más de colometría espacial, y también trabajamos en otras líneas. A partir del año 2020 empezamos a ver cosas de estadística aplicada a sistemas de información geográfica. Esto no necesariamente es estadística espacial, porque acá no hay modelos que necesariamente modelos que asuman que hay un ruido con la automatización espacial. Acá se aplican cosas de muestreo, cosas de machine learning, cosas de estadística espacial también. Y aquí presentamos un proyecto al María Viñas, que tiene que ver con diseños de muestreo basados en modelos para... No, perdón, basado en modelos para validación cartográfica, básicamente, más cortito. Rebotamos, no nos financiaron, pero fue aceptado como proyecto de tesis de maestría en sistemas de información geográfica de la Universidad de Salzburgo de Austria, que lo estoy haciendo yo. Así que hicimos reciclamos, tocamos un poquito y siguió en marcha. Y publicamos un artículo con un compañero que no es de la UDELAR, en donde yo lo ayudé con el tema de validación, que es sobre teledetección de especies exóticas invasoras en bosques nativos uruguayos. El limustro que crece ahí y altera el ecosistema. Bien, en la actualidad estamos trabajando en 4 cosas, algunas, bueno, capaz que están bien finalizadas, pero cosa que de actualidad a veces es difícil definirlo. La línea geoestadística, hace poco terminamos, bueno, Cecilia, que estuvo hoy conversando en la mesa de egresados, terminó su trabajo final de grado junto con Hugo de Francisco. Estos fueron con datos que fueron proporcionados por la Dirección General Forestal. Predicción del área basal de bosque nativo en la cuenca alta del Río Negro, en realidad, bueno, muy corto. Se quiere tener una línea de base, digamos, antes de la instalación de UPM2. El área basal es lo que mide el tronco del árbol, básicamente. Entonces, se quiso hacer un mapito para una zona en particular para ver promedios y, bueno, un tiempito ir de vuelta a medir a ver si no hubo eventos. Esperemos que no. Bueno, más una actividad de divulgación. Estamos creando un geoportal para visualización y divulgación de resultados de los trabajos del grupo. En la parte de colometría espacial, estamos trabajando con modelos autorregresivos espaciales para monitorización de la pobreza en los barrios Montevideo.
En esta línea presentamos un proyecto a I+D-SESIC, el que salió este año. Y bueno, en la parte de estadística aplicada al SIC, bueno, se está haciendo la tesis antes mencionada. Y bueno, a futuro, ay, me adelanté. Queremos tratar de consolidar el tema de investigación sobre modelación espacial de la pobreza en la parte de economía espacial. Montevideo, como que capaz que hay mucho dato, esto sería bueno llevarlo al interior. Eso depende de dos cosas. Bueno, que la CSIC, bueno, si ligamos este año, vamos a tener horas para poder dedicarle tiempo y además conseguir algunos datos de líneas que hoy por hoy no son libres, como por ejemplo la unidad geográfica, el segmento censal, algo que permita para las ciudades del interior poder mapear pobreza. ¿Tá? Hoy por hoy eso no existe, lo que hay es a nivel de departamento y ahí está, es medio. Se puede hacer algo, pero medio pobre, digamos. En la parte de estadística, bueno, esto ya más mediano plazo, se están recolectando datos actuales de la zona en la que estuvieron trabajando Hugo y Cecilia, así que capaz que se puede. Los datos que trabajaron Hugo y Cecilia tenían muchísimo ruido, ¿tá? Problemas de campo, de relevamiento, lo que quieran, entonces tenemos esperanza, digamos, de que eso se arregle con el relevamiento de ahora que está siendo un poquito más ordenado. Y en la... ¡Ay! Pensé que nos encerraron de vuelta. En la línea de estadística aplicada a GIS, y esto sí es muy más largo plazo, aspiramos a poder en algún momento estudiar modelos espacios temporales para detección de cambios en el uso de suelo. Acá hay mucha tarea para cortar, y es algo que siempre como que lo tenemos en el debe, pero que requiere que nos sentemos a estudiar un buen rato. Bueno, muchas gracias. Sí, ¿para qué? Si se continúa la clase, me lo pongo acá. Muchas gracias, Eugenia. Este fue el primer grupo de investigación que conocí en la facultad, porque me asignaron la oficina de Eugenia y cuando entré, la verdad, no solo que me comió la oreja, sino que me bancó la cabeza también en las primeras instancias en el IESTA, así que la verdad que sumamente contento. Y cuando habló de junio 2019, yo había entrado en mayo y a ese workshop fui. Me acuerdo que los días anteriores estabas estresada y los días posteriores estabas contenta. Así que estaba, me acuerdo, y Ana también compartía ahí. Bueno, preguntas, sugerencias, comentarios. ¿Alguno? Dale. Decían que menos 4 o 5 es el parámetro de la función de impedancia, ¿no? ¿Cuánto te cuesta moverte? Eso, bueno, mucho pensando que cada minuto reduce esa cantidad, pero en comparación con otros países, ¿cuesta más movilizarnos? ¿Sabes si hay alguna comparativa de dónde se ubica Uruguay en ese ranking, ¿no? Igual ahí hay un tema. Bueno, nosotros en el proyecto estaba este muchacho Martín Hans, que él sabe mucho más de transporte que nosotros, claramente. Y él se quejaba mucho, por ejemplo, de que el municipio era grande para estudiar estas cosas. Nosotros no es que no le diéramos, lo ignoráramos, pero nosotros, una escuela más de muestristas, decíamos: pará, yo no voy a estudiar, sacar una estimación acá con cero dato o un dato, etc. ¿No? En cuanto a eso, no te lo sé responder, pero en ese contexto de recordar discusiones con Martín, puede ser que diera distinto. ¿Tá? Pero en realidad sucede que acá hay un tema atrás que es la muestra. Por ejemplo, la encuesta de Bogotá, que fue lo que trabajó Antonio, fueron 10, como 15.000 hogares. Y acá hay un tema, nosotros podemos controlar la cantidad de hogares, pero no las de viajes. O sea, la cantidad de viajes es algo que es a posteriori. Entonces, yo saco 10.000, y bueno, los viajes yo no sé si terminan en 150.000 o si terminan en 40.000, etc. O empiezo a hacer apertura, pero una apertura igual me llega a quedar chica.
siempre, y eso Juanjo y Ana capaz que lo recuerdan también, que estuvieron en las encuestas, acá se quejaban de que la muestra era chica, porque fueron 2.100 casos. Pero en Uruguay, hoy por hoy, es el tope máximo. O sea, hacer una encuesta de 4.000 casos, por ejemplo, que incluso no sería suficiente, y hacerla bien, ¿tá? Este, implica un año de trabajo, ¿tá? Pero honestamente, creo que sí, quedaban diferentes porque se quejaba mucho Martín. Pero no me acuerdo si era 2, 7 o cuál era el valor, ¿tá? Pero Diego, y perdón que sigo, me acordando de cosas, Diego Hernández, que es un investigador de la Universidad Católica, sociólogo muy vinculado a los temas de transporte, él siempre nos decía de que, en sus artículos, sus publicaciones, de que, bueno, de que en realidad la distancia a tu lugar de trabajo era significativa para explicar de repente la tasa de desempleo. A nosotros eso nos rechinaba así. Y bueno, ese 4,5 y ese 3,9, porque cuando ese 60 y algunos que son chiquitos, medio que le da un poco la razón. Porque uno a veces no lo puede, no entiende, porque dice, bueno, me voy a trabajar a donde sea, pero creo que tan equivocado no estaba. Y lo voy a repasar y después te lo digo, pero en realidad no me acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? La encuesta de movilidad, que yo por lo visto trato de olvidarme de la etapa esa que cumplimos. Las otras formas de conseguir movilidad, aquello de los teléfonos móviles, ¿se avanzó en eso? ¿Se sabe si existe, si no existe? Bueno, en realidad, bueno, yo se los hago breve. Un día fui a un seminario sobre movilidad, transporte y nueva tecnología, y cuando salí estuve a punto de tirar el teléfono por la ventana. ¿Tá? O sea, saben exactamente todo. ¿Tá? Entonces hay como terminales, hay dos cosas ahí. Hay como terminales, o sea, las torres de Antel reciben los datos nuestros de no es por el GPS, es por la recepción de celular. Claro. Entonces ahí se podría tener una estimación, digamos, de la gente que se mueve. Lo que sucede con eso es que no sabemos por qué se mueve. ¿Tá? Y en realidad las encuestas de movilidad tienen como objetivo hacer políticas para el transporte. No es lo mismo moverme para trabajar que moverme para ir a un baile, o para llevar al niño a la escuela, o etc. Entonces, sí, pero igual, o sea, si vos ves el cuestionario, hay mucha información que es necesaria luego para la política. No solo con eso, también tenemos los datos del STM, perfectamente los podemos trabajar, o sea, que están disponibles ahora. Bueno, no sabes dónde se baja. Bueno, ahí necesitas, lo que se hace es con los datos de la encuesta movilidad, es como sacar la proporción y expandirla a los datos del STM, por ejemplo. ¿Tá? Ahora, yo no me quiero ni enterar, pero después de la movilidad, me parece que la encuesta de la movilidad, de la pandemia, esta encuesta, no sé si tiene mucha validez, capaz que se viene otra edición. Pero en realidad, o sea, no, si bien hay mucho dato disponible, como que no hay escapatoria, en algún momento la tenés que hacer. ¿Una pregunta más? Marco. Gracias, Eugenia, con toda la parte, además de proyectos a futuro. Y en esta parte quería preguntarte, mencionaste modelos espacio-temporales para analizar el estudio del uso del suelo. ¿Cuál sería la información y en qué de input para estos modelos que tienen pensada y en qué escala de tiempo están pensando? Gracias, Marco, por la pregunta. Eso se utilizan una serie de imágenes Landsat, por ejemplo. O sea, hay imágenes. Bueno, Landsat no es la mejor resolución porque tiene 30 metros, igual para ciertas cosas es buena, pero es la única que tiene una serie desde el año 70, más o menos. ¿Tá?
A ver, nosotros en el año 70, me parece que capaz que es mucho, pero en realidad ahí, por ejemplo, si yo estoy estudiando bosques y deforestación, eso hay índices, por ejemplo, un NDVI, que es un índice de vegetación, que viene con una serie así, de repente, así, eso cambió de color, significa que pasó la podadora, no sé, o no me acuerdo si es para arriba. Entonces, los inputs, o sea, son series de indicadores para cada píxel, y bueno, ahí hay que saber interpretarlo. Nosotros en un trabajo, en una cosa que yo hice hace un par de años, me acuerdo que había una serie de un punto de estos que los volvió locos a todos. Estábamos hablando de un ámbito forestal, venía así, ¡tum!, bajaba y volvía a subir, pero al mes. Decían, pero pará, que era una palmera que la cortaron y la volvieron a colgar como hacen en la Rambla de Piriápolis. No. Y corrí, o sea, fue en el año 2009, ¿se acuerdan de las inundaciones que hubo en 33? Que hubo unas inundaciones tremendas acá en Uruguay, y era que estaba tapado por agua. ¿Tá? Entonces todo eso, claro, en realidad ese pico bajo era el barrón del agua, y fue por eso. Entonces hay que hacer como toda una depuración muy grande de esas series, y después, bueno, tratar de clusterizar de alguna forma y de interpretar cada cambio. O sea, si nos vamos a meter con todos los tipos de suelo, nos vamos a enloquecer. Una cosa interesante, por ejemplo, es para aplicarlo a datos de catastro, porque uno tiene los patrones disponibles, o están los catálogos de datos abiertos. Uno puede sacar un promedio, por ejemplo, del NDVI, que es un índice de verdes del terreno, y bueno, cuando hay construcciones eso se altera. Catastro, todos sabemos que es algo que está muy desactualizado, sobre todo en el interior de Montevideo. Y bueno, puede ser una buena herramienta como para que una intendencia le aplique. Hay el tema político también, de que nunca es un buen momento para hacer una actualización catastral, porque cuando se llegan a acuerdos ya estoy cambiando de administración y nadie se quiere jugar a aumentar la construcción. Pero bueno, es un trabajo que puede ser súper aplicable, interesante, pero nos tenemos que sentar a estudiar todos, porque esto que te conté es lo que sabemos, no mucho. Una última pregunta. Si no, le agradecemos a Eugenia. Bien. Gracias a todos. Gracias a todos. ¿Levantar la grabación?